Hola Iker, hola Carmen, soy José Antonio Ayuste y quería presentaros a mi hijo Sebastián, que tiene 4 mesecitos y que ya es un milenario más. Os mando un beso muy grande y mucha suerte para esta temporada. Hola Carmen, hola Iker, hola tribu. Desde la ciudad milenaria de Obulco, íberos, romanos, hasta Califato Omeya estuvo por aquí. Aquí ha estado toda la historia y el misterio de España que algún día esperamos que nos traiga. Así que ven por aquí y le echas un ojo. ¡Un abrazo a todos! Hola Iker, hola Carmen, hola familia milenaria. Os mandamos un saludo desde el Monasterio de Santo Espíritu, ubicado en la Sierra de Calderona, donde a día de hoy se sigue notando la presencia de esa mujer que todo el mundo ve y todo el mundo nota. Así que, familia milenaria, nos vemos en Milenio Live. Un beso. Hola Iker. Hola Carmen. Estamos en Turruncún, el pueblo del fondo, un pueblo abandonado de Logroño. Fue abandonado hace 44 años. Un saludo para todos los milenarios y para vosotros. Hasta luego. Chao. Hola Iker, hola Carmen, ¿qué tal? Estamos aquí en Intramuros, en Manila, concretamente en la entrada de las mazmorras de Fort Santiago. Y bueno, nos cuentan que por la noche hacen aquí un recorrido, un tour especial, solo con la lámpara de aceite, supongo. Nada, os mandamos un saludo muy fuerte y nos vemos pronto. Hola Carmen, hola Iker, hola a todos los milenarios. Somos Ángel y Juanjo y os enviamos un abrazo desde las montañas del Cáucaso, en Georgia, con unas torres milenarias que vigilan todo esto, mirad. Un beso Iker, un beso Carmen, un beso a todos los milenarios. Chao. Bueno, pues queridos amigos, pocas cosas tan gratificantes como este cafecito que me estoy tomando, porque realmente daba por hecho que casi no había programa hoy. Porque el holocausto cibernético se ha producido. Cuando luego el ser humano, Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Depende de las máquinas. Porque esto es así. Dependemos ya de las máquinas. Nos permiten las máquinas conectar con todos vosotros y tener la increíble alegría, casi de regalo, de esos amigos en el Cáucaso, esas chicas en Turruncún, esos otros colegas en Manila, esos maravillosos exploradores hablándonos de Obulco, de los íberos y los romanos, en fin, todo lo que ya sabéis. Bueno, pues realmente tiene su cara positiva. La cara negativa, si queréis la contamos, de pronto se corrompió, de alguna manera, ¿no? Como si los programas fueran políticos, se corrompió. ¡Pum! Saltó por los aires. Todos los políticos no son corruptos. No, claro que no, pero ya nos entendemos, ¿no? Con tantos casos que hay. ¡Pumba! Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente. Que menos mal que el equipo de guardia estuvo, y entre todos lo intentamos arreglar y nos hemos pasado toda la tarde para que esto funcione. Me parece un milagro que funcione. Y entonces me hace, Carmen, como más ilusión que funcione. Es decir, soy consciente de la suerte de hacer este programa. Porque no podíamos haberlo tenido y tenerlo, ¿no? Exactamente. Pasa muchas veces, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene gripe y empieza a beber cosas? Por ejemplo, el cafecito o el té que tienes ahí o lo que sea. Y no le sabe a nada. ¿Nunca os ha pasado? No me sabe a nada. Que entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba de niño. Digo, jo, qué chulo, qué maravilloso es cuando saben las cosas y no le das ninguna importancia hasta que te lo quitan. Lo que pasa es que yo no sé cómo han puesto las cámaras hoy, que no está, ya, esto no está igual, yo estoy tapada por tu ordenador. ¿Sí, verdad? Sí, es una cosa rara. Vente un poco, o sea, más para acá, sin problema. Porque es que así. Un poco más para acá no es tampoco, ¿eh? Sí, pero bueno, no, ya... No, esto ya no es mi sitio. ¿No es tu sitio ese? No. Pues... Mira, ¿ves? Estoy como comiéndome el ordenador. No te preocupes, tendremos que hacer alguna cosa ahí, pero... Ese ordenador lo han movido o algo. No, ¿ha movido la cámara? Se ha movido la cámara, se ha movido la cámara, sí. Está muy bien. Bueno, no te preocupes. Esto ha sido Nacho y Pablo que sí. Han intentado ahí bloquear. Sí, ¿no? sí. Sin duda. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo te, ¿verdad que te decía antes? Estaba viendo pruebas, pero sí, hemos entrado más tarde. Algo está raro. Pero no está en su sitio. Os prometemos que la semana que viene lo ajustaremos, ¿vale? Lo ajustaremos. Pero luego tienes tu cámara. A ver cómo está tu cámara. Fenomenal. Pero es verdad, tú no sueles estar... Yo no estoy ahí. Nunca estás nunca, ahí. Con esto menos. Nunca estás ahí. Yo estoy aquí. Vale. Esto es mi pues sitio. Quédate ahí que yo te voy a enfocar. Tú tienes tu cámara y ya está. Yo te voy pasando tu cámara. ¿Vale? Esto es extraño, ¿eh?
Ya empezamos. Sí, es algo de esa cámara. Es algo de esa cámara que no está bien enfocada. Está que siempre como un poco nos da problemas. Más baja, yo creo. Algo ha pasado, diferente. Algo ha pasado. No sé. Bueno, la semana que viene ensayamos todas las posiciones, ¿vale? Porque ya ha sido hoy glorioso es que estemos en el aire. Pues sí. ¿Eh? Así que nada, con mucho ánimo. Y esta es la otra mía. Muy bien. Pues estamos muy contentos, de verdad. Dentro de que siempre hay pequeñas cosas, ¿no? Pero alguien decía, Carmen, esto también es la magia de Millennial Live. Y es la magia de Millennial Live porque significa que cosas pueden ocurrir. Y alguien me decía además en Twitter, en Nada del Misterio, me decían, ah, pero yo pensaba que estabais solos, Carmen y tú en casa. Porque han visto aquí trabajando a Nacho y a Pablo. No, no, aquí estamos solos siempre. Aquí no hay más control. Pero ellos han venido para intentar arreglar a lo largo de la tarde, ¿no? Nos decís qué os parece, ¿no? Pero arreglaremos este encuadre, sí. Se ha ido esto un poco más para atrás. Me estoy comiendo el ordenador directamente. Estás comiendo el ordenador, sí. Pero mira, yo te paso aquí. Yo te paso aquí y ya está. ¿Está nuestro público ya? Porque hoy tenemos dos temazos. Dos temazos, ¿eh? Están todos. Sí. Aquí está. Ahí sí que estás como siempre, ¿eh? Ahí sí que estás más o menos como claro, siempre. Claro, porque este sí que es mi claro, sitio, pero eso lo han movido. Bueno, para quien se incorpore rápidamente, nuestras vías de contacto. Qué dos investigaciones, de verdad. Me encanta lo que viene esta noche. Si quieres contactar con Milenio Live, puedes hacerlo a través de Twitter, @navedelmisterio. También puedes escribirnos un correo a info@mileniolive.com o si lo prefieres enviarnos un WhatsApp al 683-144-183. Búscanos en redes sociales. Somos Nave del Misterio. Bueno, pues con todo lo que supone casi reiniciarnos y resetearnos, gracias a todos también, a Manolo Rodríguez, a todos, a Diego, a todos los que han intervenido para salvar esta comunión milenaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay dos casos, Carmen, que a mí me impresionan muchísimo, de verdad. Uno es muy iconográfico. No todos los días uno puede ir a una pequeña ermita donde hay un secreto y tocarlo casi con las manos e intentar interpretarlo. Vamos a poder hacerlo esta noche. Pero hay una historia. ¿Cuántas veces habremos contado, habré contado yo, te habré contado y habrá contado Gonzalo Pérez Arro el caso de Saucedilla? Bastantes. Sí. Lo que pasa que ese caso, que nos vamos a recontar, pero porque merece mucho la pena y también por los pelos de punta, tiene diferentes aristas, ¿de acuerdo? Mira, a ver qué te parece esto, que nos traía Diego Marañón. Me parece sumamente interesante, de verdad. Fijaos. Hace 1990, finales, muchos nos llevamos una sorpresa porque JJ Benítez llevaba años sin escribir sobre ovnis. Estoy recordando el día en que fui al Corte Inglés y me encontré esta portada con un caso que tiene que ver con Argentina y este libro que, en mi opinión, es uno de los grandes libros de la historia. JJ Benítez llegó hasta aquí, hasta este pueblo, pasado 35 años, se cumplen 35 años ahora, Saucedilla, ahí lo vemos. Han cambiado muchas cosas y otras no han cambiado. Esta es una testigo. Luego os contaremos la historia. ¿De qué? Ahí conoció a un joven de apenas 15 años, Gonzalo Pérez Sarró, que trabajaba en la radio de Navalmoral de la Mata y realizó su primera investigación. Y vaya caso, señores. Vaya caso. Os hablo de que han pasado casi 30 años de este libro y este dibujo a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Quiero que lo veáis. Recuerdo como si fuese hoy ese dibujo, abuela pluma del propio Benítez, sobre lo que le estaban contando en aquel lugar. Hace escasas horas, y gracias a mi amigo Gonzalo Pérez Arro, que ahora mismo le llamamos, he sabido de nuevas piezas, de algo que pasó en un pueblo. Podríamos hablar de un pueblo envuelto por el pánico, por algo que es imposible, con los problemas que esto trae y con sucesos diferentes y algunos que no han visto la luz hasta ahora, hasta esta noche. Y es uno de mis casos, Carmen, favoritos, para mí, ¿eh? Como es Vegas de Coria, que está muy cerca territorialmente, sí. Ambos son extremeños. Pero Saucedilla, a mí, no sé, quizá por ciertas cosas, ¿no? Y ciertas historias, me llega muy dentro. Y yo espero que esta noche podamos estar dentro de esa historia. Será solo una de ellas. Carmen, te dejo con los primeros mensajes, con todo lo que va llegando, con si nos ven bien, si nos ven mal, si nos ven fatal, si están dispuestos al viaje, porque voy llamando a Gonzalo, ¿vale? No, que luego, si lo digo, Pablo y Nacho se agobian y empiezan, ¡ay, que hemos puesto mal sí, la bueno, cámara. Además, con lo que es Pablo, con lo que por es Pablo, eso, madre por santa. Eso, no pasa nada, ya lo cambiaremos.
Pero sí, la gente dice que no se me ve. Ahora se te ve bien. Es un poquito de variación de encuadre. También yo estoy distinto, ¿eh? También yo no estoy en mi encuadre habitual, pero es normal, es por esa cámara. Y dicen y ese que, es Don Nacho que a Sevilla. Lo mejor habría que cambiar el nombre del programa y poner Milagro Live. Milagro Live, qué bueno. Por si acaso sale o no pues, sale. Pues no me disgusta nada, ¿eh? Milagro Live, la verdad. No me disgusta así nada. Que, ¿creéis? Nos preguntan ya cosas. Marisa cuéntame. Abadía dice, buenas noches. ¿Creéis que hay gente que trae mala suerte? ¿Es coincidencia o pasa de verdad? Como gente gafe. Yo creo que la hay. Yo no creo, por si acaso, que la, no mira, creo que la haya. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, calla. Yo lo tengo comprobado. Que no digas nada. Yo lo tengo esta noche, comprobado. Que, tal y como estamos. Lo tengo comprobado. Deja. Calla. Eso le pasa mucho a tu hermano. ¿El qué? Cuando jugamos al retrofútbol. Sí. Que le hace la gracia, hace la gracieta a él. Sí. De mencionar sí, lugar, algunas sí, cosas. Ya algunos. De mencionar algunas cosas. Mira, Gonzalo me está conectado. ¿Pero para qué hablamos de esto? Sí, ¿pero para qué hablamos de esto? Es decir, en el retrofútbol. Que hacemos siempre, lo hicimos ayer, fue histórico, le da la gracia a veces de decir alguna cosa que tiene que ver tal y ¡pum! La palma. Entonces palma siempre. O sea, que hay gafes con efectividad 100%. Yo estoy llamando a Gonzalo y de momento no me responde. Espero que no tenga ningún problema donde está, porque ¿sabéis cuál es mi idea? La idea es recorrer los puntos de esa historia, de las novedades. Es un pueblo cualquiera. Pero no es un pueblo cualquiera. Es que todo el mundo nos dice. Ahora sí estamos desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. ¿De dónde viene nuestro público hoy, nuestro querido público? Desde Asturias, Marisa Álvarez, desde Formentera, Salva Bisquet, Sierra de la Culebra Milenaria, súper, súper. Desde Portugal, saludos, nos dice Santos Pro. Desde Algeciras, a ver si aguanto, que está malita en el hospital. No, Ángeles Sevilla, que está malita en el hospital y que está haciendo un esfuerzo mucho para ánimo, vernos, mucho ánimo. Que somos adictivos. Mucho ánimo. Gracias por estar ahí en momentos difíciles. Pues nada, ya seguro, Ángeles, que en nada te pones buena y nos podrás ver desde tu casa, ya verás. Esto nada, mucha energía positiva, mucha energía milenaria de todos los milenarios que ya verás. Para todos esos que estéis pasando por un mal momentillo, tendréis algún achaquillo o alguna cosa, la energía milenaria cura a todos, lo digo yo. ¿Vamos a Saucedilla? Venga, vamos. Vámonos para Saucedilla, que tengo yo muchas ganas. Quiero también poner algo de música y vamos a hacer una pequeña cosa. Ahí tenemos a un hombre en la noche. Lo conocéis muy bien. Es Gonzalo Pérez de Sarró. Bueno, yo le conocí a él ahí. Gonzalo Pérez de Sarró, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, es un decir, porque la verdad es que hay un fuerte viento, no sé qué tal se me oirá. Muy bien, sí. Y por ahora ha habido un claro de lluvia, porque hemos tenido hace un momento una lluvia torrencial. Bueno, estamos en un momento que podemos hacer una conexión. Bueno, a ver si el viento no, nos deja, pero estás en un pueblo, yo he hecho una mínima introducción, Gonzalo, que se llama Saucedilla, que está no muy lejos de Navalmoral de la Mata. También está más o menos cerca de Almaraz, donde hay una central nuclear. Se habló mucho de esta zona en ciertos momentos por diferentes motivos, pero hace 35 años, parece mentira, Gonzalo, hace 35 años tú recorriste estos lugares por algo. ¿Dónde estás exactamente? Y ve contándonos, por favor. Bueno, pues estamos justo al inicio de la calle Extremadura, una de las calles que fue escenario de las apariciones del ser. No sé si habéis hecho ya la introducción. No. Bueno, pues en esta localidad, y como tú bien dices, hace 35 años ocurrieron unos hechos que conmocionaron a toda la población de Saucedilla, entonces unos 300 habitantes. Vamos recorriendo ahora la calle Extremadura, que como digo, es donde se ubica un chalet que fue protagonista, una vivienda que fue protagonista, además de unos sucesos de los más terroríficos, podríamos decir, de las apariciones de un ser que, como digo, trajo en jaque a la población, pero también a la Guardia Civil, que estuvo haciendo redadas en busca de este ser, un gigante de 3 metros de estatura, con vestidura talar, que aparecía ante diversos testigos durante la
aquel noviembre, precisamente el mes en el que estamos. Hace 35 años, Gonzalo, está pegándole el viento fuerte en el micro. Quizá haya alguna forma de protegerlo o ir a un lugar más resguardado. Tú ahora, tranquilo, tú ahora no vayas hablando. Dirígenos si quieres sin hablar, yo lo voy contando, ¿vale? Y quizá encontremos algún sitio donde, porque ahora vas un poco de frente al viento y está la cosa bastante, bastante fuerte, ¿de acuerdo? Pero yo te hago, si quieres, de compañero de viaje, porque esto es así y tú lo sabes, son inclemencias lógicas. Mi querido hermano extremeño Gonzalo Pérez Arroque está ahí porque allí se hizo de alguna forma hombre ufológicamente hablando, ¿no? Recibir al gran investigador JJ Benítez hace 35 años, cuando él volvía a la carga en el tema de los ovnis y los humanoides, en un pequeño pueblo, eso era un acontecimiento. Y nadie sabía más datos que Gonzalo en torno a este suceso. Cronológicamente hay diferentes sucesos. Estamos hablando de un pueblo que observa algo que parece ser lo mismo, que es absolutamente terrorífico, y no me digas que esa es la columna donde estaba el ser, Gonzalo. Pues acabamos de llegar, no sé si se me oye mejor ahora. Sí, un poquito mejor. Bueno, estamos justo frente a la casa, la fachada de la vivienda de María del Mar Mariscal, una de las testigos de las apariciones de este ser. Esta es la cancela y junto a ella uno de los postes que sujeta a la puerta de entrada al jardín, al patio de la vivienda. Esta chica estaba en su casa, acababan de cenar, iba a recoger las sobras de la cena para de basura que tenían aquí en este patio, echar, como digo, las sobras de esa cena, cuando al bajar se encuentra junto a este poste, precisamente por la parte de dentro, un ser, una figura, una sombra enorme que sobrepasaba la altura de este poste que estamos viendo en un tercio. Eso tiene 2,30 metros o 2,5 metros por lo menos, Gonzalo. Este poste mide 2 metros, con lo cual si sobrepasaba un tercio, suponemos que sería de 3 metros la figura. Coincide, además, esta medida con otras referencias de otros de los avistamientos, de los encuentros con este ser. La figura estaba hierática, recta, con los brazos pegados a su costado, pero es la única vez de comunicación con la persona con la que se encontró, porque a María del Mar dice que le llamó la atención dos cosas. Una pequeña cicatriz o algo parecido a una cicatriz que tenía en el rostro, que era un rostro de forma de pera, invertida, alargada, con un gesto, un rictus, digamos, serio, y que con ese brazo pegado al costado le hizo una indicación con la mano como de que se le acercara. Lógicamente la chica no lo hizo, sino que salió huyendo hacia casa, gritando. El padre, que acababa de levantarse de la mesa a ver qué pasaba, cogió un cuchillo y salió al patio. Allí ya no había nadie. Algo insólito, porque para saltar esta verja se necesita agilidad, y una figura de 3 metros, no sabemos, suponemos que no fue la forma de huir de este lugar ni de desaparecer de este lugar. El caso es que el padre salió hasta la carretera en busca de aquella sombra que no encontró. Gonzalo, estamos a duras penas con el viento luchando, pero creo que el público también estará agradeciendo que te podamos escuchar. Ya iremos sorteando el viento, Gonzalo, como podamos, ¿vale? Es curioso, porque a mí me impresiona mucho ese lugar, sé lo que significa, y ahora, Carmen, muchos caerán en que el dibujo que hemos visto de una especie de sacerdote gigantesco con la cara muy alargada, que daba mucho miedo, pues estaba ahí. Lo que no sabía mucha gente, Gonzalo, en ese momento, es que el caso de la señorita Mariscal bajando la basura y encontrándose eso dentro de su casa, es decir, está de la columna para adentro, eso había sido visto más veces e incluso casi con más detalle, no sé si con tanta cercanía. El padre baja con el cuchillo, cree que es un intruso, aquello de alguna forma atraviesa esa verja, parece mecánico, y quedaos con la imagen, ¿no? Aquello llama con la mano, llega a ver una mano que le llama. Es una criatura monstruosa, una criatura imposible, una criatura que se ha mencionado en otros casos de los misterios españoles y que ahí tiene uno de los actos impresionantes. Gonzalo, antes, si quieres, o no sé si tienes que ir ahora caminando hacia algún lugar, pero antes de conectar con otro siguiente punto, que es el más importante, y que si quieres además podemos tomarnos un tiempo
para ver si el viento nos deja, o podemos utilizar algún tipo de cortavientos o algo, ya veremos. Estos son inclemencias que ocurren. Lo importante de esta noche es que este caso, que algunos amigos del misterio conocerán, y lo conocieron gracias a ti, aunque no me adelantes mucho, es que ha habido novedades, parece mentira, ¿no? En un caso que tiene 35 años y que tú eres de los que no deja nunca un atisbo, tú ya intuías que había más personas que habían visto algo. Una, si sí podemos contarlo, una pareja de la Guardia Civil. Efectivamente, acabamos de decir que durante esos días, esas noches, estuvo la Guardia Civil junto a los vecinos voluntarios, pues peinando la zona, haciendo recorridos por las calles. Pero lo que nadie sabía, y yo el primer sorprendido, curiosidad, además que esta novedad junto a otra que luego contaremos, han coincidido en el tiempo después de 35 años. En realidad esto ocurrió en el 83, tendríamos que decir 36 años, 35 en la investigación, con ella me inicié yo, además con este caso. Pero hay que decir que en aquellos días, en la población cercana a Saucedilla y Almaraz, Casa Tejada, está a unos 7 kilómetros de Saucedilla, durante aquellos días una pareja de la Guardia Civil, de motoristas, de tráfico, al cruzar el casco urbano una noche de esa semana de noviembre, con sus motos, dirección hacia Navalmoral, Almaraz, se cruzaron, o se cruzó ante ellos, una figura altísima, con una vestidura ensotanada también, ellos decían que llevaba una túnica negra, que no tocaba el suelo, que iba deslizándose a ciertos centímetros del asfalto, y que cruzó de una manera fugaz. Los dos lo vieron, los dos están seguros de lo que vieron, pero por más que con las motos estuvieron recorriendo las calles, no lo encontraron. Hay que decir que esto es una novedad o algo que ha surgido en estos días junto a la otra y por diferentes caminos, junto a la otra información, con lo cual reactiva un poco el caso y de alguna manera podemos hablar hoy y a lo mejor llegamos a esa conclusión de que hay una segunda parte de este fenómeno que como vino se fue y que en muchas ocasiones nos ha hecho preguntarnos desde luego qué tipo de ente era él, qué tipo de ser, y hoy daremos pistas de algo que quizá de algo. Gonzalo, se hace difícil ahora la escucha. No te preocupes, comprendemos el esfuerzo, comprendemos que el viento está así, hemos comprendido también todos casi los códigos fundamentales. Yo te dejo, si te parece, compañero, para que vayas al segundo territorio. Espero que haya ya más sitios para poder resguardarse o que el viento se apiede de nosotros. Yo voy contando algunos elementos sin narrar nada de lo que tú tienes como sorpresa, ¿te parece? Definiendo, si quieres, un poco más lo que pasó en esas fechas en esa zona. Y así luego vemos los dos grandes casos. Uno de ellos tú lo sabes. Yo di un brinco cuando me lo contabas hace 3 días. Dije, madre mía, es lo que faltaba. A ver cómo lo contamos. Gonzalo, te llamamos ahora, ¿vale? A ver si el viento nos deja. Gracias, compañero. Gracias. Es que está difícil, Carmen, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Está muy complicado, sí. Pero, oye, mira, el esfuerzo... Al final, Millennium Life también es ver cómo los compañeros, en plena madrugada, están ahí intentando hacer todo lo posible. Además, es que hay temporal en casi toda España. De verdad, que va a ser... Va a ser complicado esta noche porque, claro, están en el lugar de los hechos. Están muchas veces simplemente con un teléfono móvil y también pues hay que ver que estas cosas pasan y hacemos lo que podemos, ¿no? Yo creo que, Carmen, es la diferencia respecto a la tele. Porque esto es la verdad de lo que está pasando con un móvil, te quiero decir. No tenemos grandes equipos o grandes momentos para estar... rodando algo con los tiempos. Aquí, según está pasando, según está ocurriendo... Es la verdad, es el directo. Es el directo. Yo creo. Sí, sí. Porque en la tele podemos esperar, grabarlo en otro momento que haya menos... A mí me encanta, por cierto. A mí, os lo digo, a mí me encanta. Pero bueno, cada uno... El alarido del viento es como un lenguaje, por cierto. Sí, pero cuando ya el viento es demasiado y no te deja escuchar, porque bueno, es que pues ahora gran parte del relato de... Vale, sí, tranquilos. Recuenta porque no se han enterado. Alguien me dice que cuando pasan estas cosas en Millennium Life es cuando más les gusta. Y lo veo por los espectadores, desde luego. Pero a lo que voy es que yo ahora voy a reinterpretar de alguna manera y a ver si en el segundo acto, ¿vale?, tenemos más suerte. Es muy sencillo. En esos inicios de los 80, ahora hace 35 años, una serie de personas de Saucedilla... Vamos a ponerle un poco de ambiente a esto. Y espero... Sí, era muy difícil para casi todos la audición, ¿verdad? Porque aquí lo vimos tú y yo perfectamente, en parte, por los cascos.
No, y con los cascos molestaba taca, también. Taca, 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 taca. Bueno, pues en un minuto se puede contar esto, yo creo que se puede contar. Uh-huh. Y es que en ese pueblo cercano a la central nuclear, esto dio mucho que hablar, llamado Saucedilla, absolutamente tranquilo, de buena gente, un pueblo de ámbito rural más entonces incluso, ¿no? En el sentido de los trabajos agrícolas, de agropecuarios, varias personas en diferentes puntos observan una figura con un traje talar. Traje talar sería un traje con forma de columna, como puede ser una gran sotana. Cerca de una piscina municipal, unos niños observan la presencia de algo que les asusta. No saben si es una bruja, si es un demonio, si es un ser. ¿Cómo lo definen un grupo de niños al caer la tarde, en aquellos años 80, sin pensar en nada? Y va caminando como sin hacerles caso, como un fantasma gigante que va sorteando o yendo en una dirección. Poco después, otra chica, de la cual vamos a contar la aventura, que a mí me parece de lo más sobrecogedor que yo he escuchado, se le encuentra en la calle de González, Amezqueta, que es un poco la avenida, en aquel tiempo, con muy poco tráfico, casi de entrada típica a un pueblo que se funde con la carretera. La niña venía de... Bueno, ahora lo vamos a ver. Y se encuentra con esa figura. Lo que ha contado Gonzalo, que es sobrecogedor, es que en esa columna donde él estaba, en ese pequeño chalecito, en una de las zonas limítrofes de Saucedilla, una muchacha, hablamos de chicas de 14 y 15 años, María del Mar Mariscal, recibe el susto de su vida. La familia ha cenado y la niña sale con la bolsa de basura para el cubo que tienen al lado de la cancela de la casa. Mide 2 metros, me acuerdo que eran como 2.11 exactamente la columnata que habéis visto donde estaba Gonzalo peleando con el viento. Ojo que a Gonzalo debemos esta historia, ¿eh? Es el único periodista que recupera y cuenta esa historia según está ocurriendo. O sea, Gonzalo investiga según está ocurriendo. Y tiene todos los datos de la psicosis. Hubo gente con escopetas, Carmen. Hubo gente embatida por el fantasma. Algo que parecía del medievo, ¿no? Que nadie se puede creer en los años 80 en España. Pero estaba pasando y la gente tenía miedo. ¿Algún secuestrador de niños? ¿Alguien que vigilaba a algunas personas? ¿Pero por qué el extraño aspecto? ¿O quizá una pantaruja de aquellas antiguas, de la Extremadura del 17 y el 18, donde las personas que querían tener encuentros clandestinos se embozaban en ropajes e intentaban buscar, ¿no? Las citas secretas, huyendo de los demás, como una carnavalada macabra. Bien. ¿Qué es lo que pasa en Saucedilla? Que en Mar del Mar Mariscal, sin saber de los otros casos, personas que a veces no tenían contacto, en este caso, baja y ve que dentro de la cancela, donde habéis visto, pero en el lado que ya da dentro de la casa, hay lo que parece una sombra. Alguien podría pensar, se asustó la niña con una sombra, con algo, había escuchado algo a los niños y quizá viene su gestión. Pero lo que define es el dibujo que habéis visto antes. Es una figura recta, con un traje que parece una sotana, no toca el suelo. Es decir, hay una división entre el suelo y el ondear de ese traje, como movido por cierto viento. Y es la única persona que a esta figura logra verle la cara. Y ve que es una cara como humana. No hablamos de un extraterrestre. Sí, un poco abombada o hacia abajo, ovalada, muy cetrina. Como con un corte o algo, que es algo increíble. Los ojos muy pequeños y redondos y negros. Y una boca que es casi una línea. Le da mucho miedo, parece de todo menos humano. Y en un momento dado, esa figura hace con la mano así. La niña entra en ataque de histeria. Entra de tal manera que el padre, instintivamente, que está en la mesa, coge el cuchillo de la carne y sale creyendo que hay un intruso que está atacando a su familia. Cuando entra, percibe que ahí no hay nadie. Y no hay tiempo material para saltar esa verja. Pero es que él llega hasta la carretera y no hay nadie. Lo que no sabía esa familia es que otras personas de Saucedilla se estaban encontrando con la misma figura. A 7 kilómetros, nos lo ha contado Gonzalo ahora, una pareja de la Guardia Civil motorizada contempla al mismo individuo cruzando la carretera, como si con él no fuese la cosa, como si él perteneciese a otro mundo. Pero os digo, muy pocas veces se habían visto figuras de este talante, ¿no? Con esta descripción, sea lo que fueren. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en la población de Bermeo, en Vizcaya, ya en el siglo pasado, en el siglo XIX, algunos casos muy concretos en Cantabria, hacia 1912. Pero no era normal que unas figuras así se vieran. Curiosamente, unos meses antes, en la región de Vegas de Coria, había pasado lo mismo en un pueblo extremeño, donde personas se habían juntado para ir con las escopetas en busca de unas figuras que nadie entendía y que bajaban por los terraplenes, con este aspecto más o menos. ¿Estamos hablando de un contagio social o qué? Bueno, pues Gonzalo ha encontrado unas cosas realmente impresionantes. ¿Cómo resumir el caso que vamos a contar?
Pues mira, os voy a dejar con esta imagen, Carmen, que es una vieja recreación de Cuarto Milenio. Uh-huh. Y a mí me parece que es muy sencilla, pero resume todo. No, resume solo una parte, porque ahora hemos descubierto otra. Yo no sabía nada más desde hace 35 años. Y cuando yo conocí a Gonzalo fue en el 95, ahí. Han pasado 25 años. Un cuarto de siglo ha pasado. Y encontramos algunas cosas que os voy a contar esta noche. Pero hay otra historia. Ved esto, por favor. Ha habido clases nocturnas. Y Mari Carmen Ramos vuelve tranquilamente, pero ya ha caído la noche. Va aferrada a sus libros de texto. Y de pronto... una visión que no olvidará jamás mientras viva. Una especie de monje que se va dando cuenta que avanza en su misma dirección. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué os parece? O no sé si les parece, Carmen. Estás ahí como escondida, ¿no? Agazapada, luego sales, no sales. Sí, que sí. Está fantástico. ¿Te acuerdas de esa recre, no? Me acuerdo perfectamente. Pero fíjate, hay mucha gente de Extremadura que sí que conocía esa historia y algunas parecidas. De Ibiza también nos llega un caso parecido por en medio de Dalvila, o sea, por la parte vieja. A ver si encuentro el... De ese tipo de monje. El mensaje, sí, porque... Hombre, sería muy bueno hoy tener, ¿no? Posibilidad. Mira, de más casos. Mira, Cris decía que esa historia de las Urdes la conoce de primerísima mano. Dice, año 82, si mal no recuerdo. Sí, 83, sí. Pues... Sí, señor. Al parecer. Si es de primerísima mano, de primerísima mano, nos gustaría saber algo más. Jesús Moreno, que su tío vivió eso mismo, este mismo caso, en un pueblo de Cáceres. Jolín, por favor, escribidnos y dadnos más datos, ¿vale? Porque estos casos para mí son de mis favoritos. Yo siempre quiero reinvestigarlos. Y os digo una cosa, lo increíble de Milenio Live, con todos esos errores técnicos y todo lo que nos reímos y todo, con esta verdad que hay, pero para es poder investigar. Que nos escriban al mail, ¿vale? cuartomilenio@4.com, porque así lo pueden poner... Dilo bien claro, Carmen, por si acaso, que yo creo que hay mucha gente cuartomilenio@4.com, si nos quieren contar algún caso más en profundidad, porque es aquí con unos simples mensajes que además van muy rápido y uno detrás de otro, es que no se puede seguir los casos, ¿vale? Entonces, si nos lo cuentan, por favor, con los datos y que nos lo den. Y cuéntame algo más. Cuando pasa esto, desde Milenio 3 u otras historias de casos de este tipo, y contamos qué pasa en el público. Que surgen los casos muy parecidos, o que han conocido, o que un familiar los ha vivido, o un montón de... Y que se atreven a contarlo. Sí. Oye, una cosa, ¿tú qué has hecho ayer? No quiero desvelar mucho más, y estamos dando tiempo a Gonzalo a llegar al punto, ¿de acuerdo? Tranquilos, porque la segunda parte es brutal, brutal. Yo estoy emocionado por eso, porque es un caso muy querido y muy tenebroso para mí, pero es brutal. Ayer estuvimos hablando con unos amigos que tienen que ver con otra investigación que no tiene nada en apariencia que ver, que tiene fundamento en Cantabria con una serie de apariciones. Y yo pensaba, hubo unas apariciones allí que la gente dudaba, lo decían, si eran de arriba o de abajo, ¿no? Existen, viendo la fenomenología y viendo lo que se presenta en lo que es la demonología, y todo escrito sobre ello, algún tipo de apariciones en tiempos más modernos, no hablo de tiempos bíblicos o medievales, apariciones del diablo, entre comillas, que nos entendamos, ¿no? Del concepto arquetipo de lo maligno de este tipo, así, con este atuendo o de esta manera. Existen algunas tipo sombra. Pero no así. Es que esto es una sombra, no, pero el aspecto es raro, es ensotanado, ¿no? Ensotanados no. Es la sombra, simplemente. Existen sombra, existen... Bueno, vi algún tipo de personaje que atacaba, por ejemplo, que lo llamaban el calvo, y atacaba al Padre Pío, y decía que se dibujaba como una especie de sombra o de ser oscuro. ¿Y no es un poco parecido? ¿O la monja de Yin? Sí, es un poco parecido, pero no tiene las mismas características, no es de 2 metros, no. Ellos lo identifican más como
o un visitante de dormitorio. Es otra cosa diferente, yo creo. Pero en el ámbito religioso, esto es como del otro, ¿no? Esto es, claro, de... Tampoco es de... Tampoco ellos lo tienen como... Ellos tienen identificado en el ámbito religioso, vamos a hablar de... En términos de religión, o por lo menos de religión católica, lo tienen identificado con el mal. Esto los humanoides ni siquiera entran en ello, o sea, ni se lo plantean, ni lo comentan, ni lo... Pero es que esto lo... parece más un peregrino... O una figura casi, lo digo por el atuendo, ¿eh? Casi una figura... Porque nosotros lo identificamos con eso, pero en realidad es una sombra que se desliza. Tampoco es... Con un capuchón. Tipo Santa Compaña, entonces. Sí, sí, por ejemplo, sí. Es decir, hay ciertos nexos, pero tampoco quedan muy claros, ¿no? Pero individual. Eso sería entonces más difuntos, que la Iglesia identifica con los difuntos, lo que es la Santa Compaña, los ensotanados... Pero en este caso yo creo que iba más hacia el término humanoide, ¿no? O por lo menos las primeras investigaciones, las de Juanjo Benítez, tiraban más... Porque él tiende a eso. Claro, ¿no? Por eso te digo, tiraba más hacia el tipo de humanoide. Mira lo que te decía. ¿Sí? Jorge Juan Coello dice, en Ibiza año 54, ensotanado con ojos de fuego, persiguiendo a un payés. Pues a ver por si la tenemos zona más vieja datos. De la isla por las calles de Dalvila. ¿Quién lo escribe? Jorge Juan Coello. Hombre, claro, nuestro amigo, el de Tanit. Pues mira, que nos escriba la historia. Claro, hombre, yo no sé si la conozco o no, creo que no, pero me encantaría que nos la contases y sería una buena conexión, por cierto, ¿eh? Y él es un gran, gran investigador y ha recorrido esa isla mágica sacando un montón de historias, nuestro buen amigo Coello. Y oye, estamos aquí dispuestos a, por supuesto, a ampliar y ampliar los casos. ¿Por qué hay esas similitudes y por qué ocurren? ¿Y qué hacen? Por esa zona, de todas formas, también nos decían Marta Represas, en esa zona de Extremadura se le llama fenómenos o misterios, en Portugal Milagro de Fátima. Y a raíz de eso, Mick Pérez dice, mi abuelo, en paz descanse, siempre lo contaba que muchas noches aparecía un hombre de negro con un sombrero, arquetipo total, muy alto, esto en la zona Badajoz, Portugal, frontera... Me imagino que será frontera, Badajoz, frontera Portugal, con Calla. Claro. Yo os digo una cosa. Aquí lo interesante es que hay nuevos elementos. Este caso que hemos visto, a ver si lo puede contar ahora bien Gonzalo. Vamos a intentar conectar de nuevo con él, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo para estar en el lugar de esa aparición, en el lugar exacto. Yo hace mucho que no paso por allí, no sé qué habrá cambiado o qué no habrá cambiado, pero cuando he pasado y he estado, he sentido como, sí, la devoción, ¿no?, que uno tiene por estos casos. Yo cuando llegué, habían pasado 10 años, ahora han pasado 35. Cuando llegué, hice un reportaje sobre 10 años. Y ahí está Gonzalo. Ahí está Gonzalo. Vamos a ver si nos escucha y si nos podemos escuchar en tiempo real. Gonzalo Pérez Sarro, compañero. Hola de nuevo. Hola, Iker. No sé qué tal es el sonido ahora. Hombre, ahora es glorioso comparado con antes. Estamos aquí en una calle adyacente a la que vamos a tratar. Supongo que cuando abordemos el tema, que tenemos que ir por la principal, por la calle donde ocurrieron los hechos, el viento será más fuerte, pero luego entraremos en un callejón en el que supongo que también... Vale. Yo te solapo, si quieres, Gonzalo, lo que yo pueda. Cuando veamos que el viento es muy fuerte, yo voy contando. Me parece muy interesante, y tú no das puntada sin hilo, hay una farola ahí atrás. Ajá. Y nosotros hemos puesto una recreación, que tú sabes cuál es, donde una muchacha de 14 años que llega con sus libros enfila una calle. Y hay unas farolas. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues es el camino que estaba realizando María del Carmen Ramos. La principal testigo, podríamos decir, o del caso más potente, pero que ella no contó hasta los 2 o 3 días, no lo había dicho ni en casa, cuando comenzó a oír noticias acerca de los encuentros con este ser. Ella iba por esta misma avenida de José Antonio González, por la que yo voy ahora mismo, venía de un club de la iglesia, un club juvenil, en el que bueno, había tenido una pequeña discusión con su hermana, iba un poco agitada, mirando al suelo, y en este momento, a esta altura, levantó los ojos y vio cómo frente a ella, por el otro lado de esta carretera, de esta calle entonces sin aceras y con tierra sin asfaltar, venía una figura, esa figura enorme de casi 3 metros, deslizándose a una velocidad no muy deprisa, sino parsimoniosa, pero siempre constante, y vio cómo esta figura, al llegar ella casi a la esquina a las que yo estoy alcanzando, comenzó a cruzar
lo que antes eran unos 6 metros de distancia, porque ya la tenía justo enfrente casi, a la altura por la que ella andaba, cuando se cruzó ante ella. Me voy a poner de espaldas para que veamos justo... Bueno. Para mí esto es un momento mítico, Gonzalo, para mí es un momento mítico, que para mí esto es un momento mítico, te quiero decir, porque lo que nos estás contando en el lugar de los hechos es que en ese momento, sin asfaltar y sin aceras, la figura, para entendernos, le viene por un lado y lo va viendo junto a las farolas, y la figura, como si dijo ella, Gonzalo, como si fuera transportada por un patín que no se veía, se le cruza en su busca, en su lado. Sí, exactamente. Cruza y se interna por esta calle que tengo a mis espaldas. La chica se detiene aquí, ante esta esquina, justo cuando pasa por delante de ella, ya es a casi a un par de metros, a 3 pasos o así de ella. Tuvo arrojo de asomarse a la esquina, mirar la calle, y en todo lo largo de la calle no estaba ya la figura. Apenas habían transcurrido 2 segundos, 3 segundos desde que ella viera cruzar la imagen de este ser gigantesco ante ella y asomarse, con lo cual pensó que pudiera estar en un callejón al que vamos ahora a asomarnos. Un callejón sin salida era la única forma de que este ser pudiera haber desaparecido, porque a lo largo de esta calle que comenzamos a recorrer, ¿sí?, no vivía nadie. Eran viviendas que pertenecían a gente que tenía aquí su segunda residencia, pero vivía en Madrid, con lo cual la única posibilidad era de que hubiera entrado en este callejón que ahora vamos a entrar. Hay que decir, vehículo aparcado, los trastos, ¿sí?, que está, digamos, en desuso esta este calle. Este es el callejón. Este es el callejón. Vale. No sé si se va a apreciar cuando nos acerquemos más. Sí, sí. Entra, con la entra. Luz que enfoque al fondo del callejón, veremos que es una calle sin salida. Qué bueno, qué bueno. Que se aprecia. Yo no, fíjate que hemos estado tú y yo ahí, Gonzalo, y no me acordaba, no he vuelto desde entonces, yo creo. Pero fíjate, dos cosas. La figura, cuando le da miedo a esta chica, es cuando ve que avanzando primero no anda, no hay piernas, sino que hay una homogeneidad, de alguna manera, en el deslizarse. Segundo, que la cabeza casi toca con las farolas, ¿cierto o no? Esa era la segunda referencia que hablaba yo cuando estábamos en la puerta de María del Mar Mariscal. La segunda referencia que teníamos de esa estatura gigantesca, porque la medida donde la chica dijo que alcanzaba o que llegaba a la cabeza eran justo 3 metros, casi el final de las farolas, que entonces había, que no son las que están ahora. Es un lugar, un cruce de esta esquina y cuando ella se asoma a este callejón, el momento, digamos, de estas apariciones que yo creo que representa el encuentro entre dos mundos, en un cruce de calles, y además en una sensación que hasta ahora, podríamos decir, hasta que se asomó este callejón no tenía miedo, pero una vez que vio que aquello era algo sobrenatural, algo que escapaba a su entendimiento, fue cuando verdaderamente la invadió el miedo y salió corriendo hacia casa. Pero lo mantuvo callado, no dijo nada hasta días después. Cuando otras personas empezaron a hablar de los encuentros con el gigante, ¿no? Hay una historia que es tremenda, y es que esa figura va viniendo, y entonces ella piensa quizá que va a abordarla, gira y entra por ese callejón. Entonces hay un instante donde Mari Carmen Ramos ve a esta figura, Mari Carmen tiene apenas 15 años, ve a esta figura como de perfil cruzando y distingue algo en esa gigantesca masa oscura. Ella dice que no ve el rostro de este ser, porque en un principio, por una parte, podría ser que al tenerla a sus espaldas, esta figura, el foco, el contraluz que hacía con la farola no le distinguiera la cara. Pero por otro lado, en otras de las visiones no fueron capaces de verle la cara. Se veía la cara, pero era algo oscuro, algo sin rasgos, digamos, ¿no? Pero había una cara, un rostro, pero era todo completamente oscuro. Oscuro. Eso es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Ahora, aparte del aire, no sé si se interrumpe con la lluvia, porque está comenzando. No, ahora te escuchamos bien, Gonzalo. Vale, perfecto. Y como decíamos, en ese momento en que se cruza ante ella, parece que esta figura es ajena a lo que María del Carmen hiciera o no hiciera, porque ella se quedó parada en la esquina, pero aquel ser tampoco había hecho ademán de dirigirse a ella, sino que cruzó ante la mirada de la chica. Esa esquina, que por cierto yo escogí ya como el sello de mi
de mi página de Facebook y también como el centro de mis actividades, lo llamo así, la esquina del misterio, es un lugar en el que muchas veces hay un banco ahí al que hago referencia en Huellas de otra realidad. Me he sentado montones de veces a interpretar, a querer reflexionar, teniendo esa esquina de frente, qué es lo que ocurrió allí, dónde estará aquel ser, si pertenece a otra realidad. Son muchas preguntas que hoy quizá nuestros amigos que nos escuchan pues pueden también hacerse seguramente esta noche. Bueno, es un ejemplo muy bonito, porque Huellas de otra realidad es el gran libro, creo yo, de misterios extremeños, uno de los grandes libros que recogió hace pues prácticamente, ¿no?, 15 años nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarro. Imaginaos lo que es para esa niña ese encuentro con esa figura y que luego en el pueblo más personas la han visto. Y estamos en ese callejón, que además estamos protegidos, Gonzalo, estamos en plenas sombras, hay un número 8 ahí detrás, y allí pasa algo que nos puede parecer increíble, ¿de acuerdo? Que tú hayas estado sentado en esa esquina del misterio me parece simbólico, porque cuántas preguntas nos hemos hecho. Gonzalo y yo nos conocimos en esta investigación. Y hay un momento que es tremendo. Esa niña, fíjate, Carmen, esa niña tiene tales redaños que cuando le pasa eso y está en a punto del soponcio porque ya está pasando, se asoma, entra en el callejón para ver dónde está esa figura. Pero es que no hay figura. No hay figura. Y es la imagen de ella asomándose y no hay figura. Imagino que muchas personas, somos muchísimos hoy, escribiendo, Carmen, pero quieres quedarte pegada. Porque esto lo sabemos tú y yo hasta ahora, es decir, sí, este es caso, ¿no? El caso es Aucedilla, ¿no? Contado, claro. Sí. Fíjate, el callejón no se ha visto tantas veces, ¿eh? El callejón de la calle González Amézquera, entrando para adentro, no. Bueno, ahí entra, otras personas ven a la figura y Gonzalo me cuenta, y cuéntalo a tu forma y como lo que tú puedas contar, porque la investigación está abierta. Gonzalo, que como digo, nunca deja una pista, descubre algo sobre, no sé si llamarlo, los efectos colaterales, quizá, u otras visiones de esa misma noche que han permanecido en silencio hasta ahora. Cuéntanos. Pues sí, vamos a ver. Abordamos el caso y lo dejamos en el final, en que María del Carmen Ramos deja de ver esta figura, se asoma a este callejón y no hay nadie. Lo que no sabíamos es que tras uno de esos muros, hace unas fechas, hace mucho tiempo, una familia, un matrimonio muy joven de Madrid, que tenía una casa o que circunstancialmente estaban en esa vivienda, ven que a través, se trata de una madre y un niño, esta madre estaba atendiendo al bebé en esa habitación, cuando ve que surge a través de ese muro, de esa pared de la vivienda en la que circunstancialmente, como digo, estaban, porque eran de Madrid, aparece un fogonazo, una luz, un destello enorme que parece va abriendo el muro, la pared, y a través de ese hueco, de ese agujero que no llega a ver, quiero decir, ni cascotes, ni ladrillo, ni nada, sino que es como un hueco en la pared de luz, a través de él aparece un ser gigantesco con vestidura talar que no llega al suelo, que parece que se le remueven los faldones, igual que la figura que había visto María del Carmen y tantos otros testigos en aquella fecha. Y ese ser está allí, pero además ocurre un efecto en esta persona. Se nota paralizada, intenta moverse, intenta gritar y no puede hacer nada. Solo con mucho esfuerzo logra mover uno de sus miembros, uno de sus brazos, pero mientras toda la experiencia, lo que recuerda más profundamente y lo que más se ha repetido, porque eso hay que decirlo luego, que se repite durante el tiempo, nota en su mente, en su cabeza, un chirrido espantoso que la molesta, que duele la cabeza, y durante esa experiencia ocurren esos dos fenómenos, la parálisis y el ruido en su cabeza, en su mente. Me estás aquello hablando, Gonzalo, me estás hablando de que esto moverse. Está pasando en el mismo instante de los encuentros. Esto ocurrió 5 años después. Yo en un principio pensaba que era paralelo a los hechos en este lugar donde en el año 83, pero no, fue 5 años después, 6. Lo que tampoco quiere decir que no tenga relación con aquel internamiento de la figura o posible introducción de la figura en este callejón. Porque estamos hablando en unos parámetros de nuestro tiempo y nuestro espacio. No sabemos, en una experiencia tal, si aquello
ocurrió en el mismo instante que ocurría con Mari Carmen, ocurría años después. Difícil de explicar, difícil de... Bueno, podríamos hacer muchas teorías, hipótesis, las que queramos, pero estamos en curso de la investigación y, como digo, hay que sacar muchísimos más detalles. Bueno, hay una cosa muy importante y es que, Carmen, algo pasa en ese callejón humilde donde está ahora mismo Gonzalo, porque ha habido varios sucesos que tienen que ver con ese trocito donde está. Y el famoso caso Saucedilla, no sabemos si otras personas callan todavía. Esto ha pasado en otros casos en España, yo lo he recogido en otros sucesos, en otros lugares donde, con el tiempo, otros testigos esa misma noche. Pero tú imagínate la escena, un resplandor en el mismo lugar, va haciendo como un agujero, y entonces aparece la figura, pero como si fuera una proyección, ¿no? Como saliendo de la propia pared. En alguien que tampoco tenía conciencia, porque no era de allí, digamos, pero estaba circunstancialmente allí, de que había ocurrido todo eso en el pueblo, porque ella se había callado, porque en ese pueblo hubo un guirigay impresionante cuando ya los medios empiezan a dar cuenta de que un fantasma medieval, eso no le gusta a nadie, está generando el miedo. Es un fenómeno social el que se produce ahora. Pero si hay preguntas para Gonzalo o alguien tiene alguna duda o quiere saber más sobre todo esto, podéis hacerlo. La pregunta es, Gonzalo habló de la esquina del misterio, porque en cualquier lugar, es decir, ¿qué sabemos que hay ahí? ¿O desde cuándo hay ahí? Pero desde luego, ¿dónde estás? Uno de los grandes casos que nadie ha resuelto satisfactoriamente, con diferentes testigos, en diferentes momentos, de un arco de tiempo muy pequeño, los primeros casos, ¿por qué esa figura se fue por ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Existe algo ahí? Habría que preguntarse si, yo no sé, si hay algún tipo de edificación, de arqueología, de cementerio, porque a veces estos casos tienen que ver con eso, a veces. ¿Hay algo ahí? Esa sería la segunda parte, como bien dices, es la, además es que conectamos en lo mismo, es la imagen, o bueno, es la idea que primero me vino a la cabeza una vez que supe esto, porque hasta ahora este callejón, bueno, era una suposición de una chica que pensó que pudiera haberse escapado por aquí o que hubiese ocultado aquí, ¿no? Pero en el momento que entra esta segunda parte que conocemos ahora, ya sí que toma importancia este lugar, estos metros cuadrados que tenemos que investigar y saber qué es lo que hay. Pero lo que sí también te voy a comentar que en el transcurso del tiempo desde entonces, durante años y hasta donde yo he llegado, esta mujer, que entonces era joven madre de 22 años, sigue, hasta donde yo he alcanzado a saber, sigue teniendo esas experiencias ella y su hijo. Siguen teniendo esos fuertes ruidos en su mente en momentos determinados, apareciendo esta imagen y la parálisis que solo se rompe cuando consiguen mover algún brazo y entonces desaparece la imagen, desaparece el ruido. Como si fuera una parálisis del sueño, ¿verdad, Carmen? Como si fuera la típica historia de parálisis del sueño, pero claro, que no ocurre en dos personas a la vez, que siempre es una experiencia absolutamente individual. Pero si le sigue ocurriendo, parece que va con ella, no que es cosa del sitio. No, aunque, porque si claro, le sigue ocurriendo, no le puede ocurrir en ese callejón o donde esté viviendo ahora, según Gonzalo, le sigue pasando y eso ya tendría otro cariz. Es decir, tendría que ser tratada de otra forma, mirada por algún médico por esa posible parálisis del sueño que le hace ver. Hay gente que está diciendo que tiene parálisis del sueño y que ve también una especie de sombras, de figuras. Claro, es un clásico. Que es muy normal, que es un clásico, con lo cual es que no sería ya... Lo que no es normal es que sea a las dos personas, que era un niño bebé en aquel momento, y que todo nace en ese punto concreto. Pero y luego el niño bebé cosas... no podía estar viendo nada. Si es un bebé no puede decir lo que está viendo, ¿no? Pero claro, pero luego reproduce él toda la visión, ¿no, Gonzalo? Según tengo entendido. Es decir, este niño... Exactamente. ¿Ocurre los eso? Dos, los dos. Siguen experimentando esto esporádicamente, ¿no? Quiere decirse que... pero siguen experimentando la visión de este ser, el ruido ensordecedor dentro de su mente en esos instantes en que ocurre y la parálisis. Ellos, sin duda, lo relacionan con aquel primer fenómeno y que ocurrió en ese lugar que tenemos la referencia de ese paseante gigantesco. ¿Antes no les había pasado, Gonzalo? Antes de ver justo la figura ahí en el callejón, ¿no les había pasado? ¿No habían tenido esos ruidos? ¿No habían tenido esa raíz? No les había... Exactamente, ellos no les había pasado y lo relacionaron con el ser de Saucedilla, porque la historia aquí en la población es conocida y ellos conocían la historia y cuando les pasa esta experiencia,
lo relacionan, un ser alto, con una túnica negra y en el lugar que ocurre. O sea, que ellos enseguida relacionan una cosa con la otra. Y además, como pasa con muchos testimonios, Gonzalo, porque tampoco se puede contar todo, hay parcelas que están investigándose, con gran pesar para los testigos. Es una historia que les afecta incluso físicamente. O sea, es decir, que no... Hombre, es lógico, claro, cuando claro, estás teniendo esas visiones pero de y esos salud. Pitidos en la... Es normal. Sí, 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 sí. Es normal. Por eso te decía que a lo mejor también hay que ver otro tipo de patología, ¿no? A lo mejor que tienen y que se ha desatado a raíz de una visión como la que tuvieron... Que es muy interesante. En principio en ese callejón. Porque entonces antes, también habría claro, que... No... Que ver psicológica, psiquiátricamente, esas visiones o ser estudiados por médicos para ver si tienen algún problema, que en muchas ocasiones esas visiones son generadas por algún problema físico. Lo curioso es que ese problema de haberlo, o psíquico, estalla en esa visión, en el punto exacto concreto, donde esa chica y otras personas vieron lo que vieron, ¿no? Y eso nos parece que, bueno, debe haber lugares que deben ser más proclives, ¿no?, a que pasen estas cosas o a que se fijen en nuestra mente. Sí que no sabemos si hay nada extraño o anómalo geográficamente en ese callejón. No lo sabemos, ¿no, Gonzalo? Exactamente. Esa es la segunda parte, como hablábamos antes, que hay que estudiar y que indagar acerca de este lugar, ¿no? Modernamente o en la actualidad, si sabemos desde los fenómenos de South Sevilla hasta ahora, lo que ha ido habiendo en los edificios que forman este callejón, pero habría que investigar más atrás, quizá, claro. Muchas personas lo relacionaron con el fenómeno OVNI, eso ya cada uno, ¿no? Estas visiones, pero ¿hubo avistamientos solo de esta figura medrando por el pueblo o hubo luces o hubo otro tipo de fenómenos? Lo que hemos contado en otras ocasiones en Salcedilla, sí que ha habido precisamente el guardia civil, uno de los dos guardias civiles que he hablado antes de tráfico, uno de ellos tuvo un avistamiento también en la carretera de Casatejada aquí, a Salcedilla, y ha habido muchas personas que hablan de fenómenos luminosos, no solo en los tiempos de aquel noviembre del 83, sino posteriores y anteriores. Es una zona, también la central nuclear ha sido objeto de muchos, por parte de vigilantes de la central, que han visto luces nocturnas alrededor de esa zona, una zona interesante también. Y tenemos que hablar pues de la relación UFO-OVNI con Saucedilla, con el fantasma de Saucedilla, que se le llamó fantasma porque en un principio se hablaba de algo muy distinto a lo que ahora contamos, porque la gente no se había preocupado tampoco, unos no querían contarlos y otros no querían saber de ello, pero cuando llegó la noticia a mí fui viendo, pues a través de los testimonios, que la primera noticia no tenía nada que ver con lo que luego hemos sabido, ¿no? Pero sí había registrado ya antes muchos avistamientos por esta zona. En el verano del 83 había habido avistamientos muy cerca del bar de los Faroles, de los padres de María del Carmen, la testigo esta que estamos hablando. Había habido un aterrizaje de un enorme objeto metálico que vio tanto el dueño del bar como algunos parroquianos que en esos momentos estaban. Y así podríamos ir contando innumerables sucesos ufológicos en la zona. Pero no sabemos si tienen relación o no, ¿no? Es decir, relación no la podemos. Esto fue una cosa totalmente diferente, extrañísima, incluso claro, diferente claro. En la casuística. Vamos a hacer una cosa porque vuelve un poquito el viento. Carmen, una retahíla de opiniones, si acaso, uh-huh. de qué les ha parecido el caso a nuestros amigos. Pues sí, vamos con algunos. Hay más casos, como el que te he contado de Ibiza, pero fíjate en Formentera. Algo también muy parecido. Mario y Miriam Universe dice: yo también he visto varias veces una sombra negra y no sufro de nada, simplemente aparece en mitad de la noche, me despierta y ahí es cuando me doy cuenta de que no puedo moverme, estoy paralizado. Parálisis del sueño parece clásica, ¿no? Claro, pero esta chica estaba despierta, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí. Entonces sí. No es una parálisis del sueño. No, pero claro, la parálisis del sueño suele ser en duermevela, ¿no? En duermevela. Claro, si estás despierta sí. y está atendiendo al bebé, claro, no está dormida, con claro. lo cual no puede ser eso. Por eso es misterioso.
misterioso de dos tipos, o misterioso que paranormal o misterioso de la mente, que pueden ser las dos cosas, ¿no? Las que lo pueden generar. Natalia Rudilla González dice, pero la parálisis ocurre cuando duermes, no despierta, yo las tengo y no veo encapuchado. Supongo que cada persona ve y siente algo distinto. Yo siento que algo se sube a mi cama como un otro animal. Otro clásico. Otro de los clásicos. De ahí viene, ¿no?, la palabra pesadilla, el peso. Exacto. En el pecho. Felipe dice que lo raro es tanta coincidencia en ver sombras negras en las parálisis porque vemos eso y no otra cosa. Se pregunta, yo vi una sombra de día, no me podía mover, pero era muy real. Mucha gente, ya te digo, con esas parálisis. Con esas visiones, ¿no? Sí. Y fíjate, gente que dice que los que sufren parálisis del sueño, que tienen más esas visiones cuando duermen hacia arriba. Qué bueno. Que me doy cuando duermen hacia abajo, sí. María de Ángeles Hurtado dice, o en ese lugar había un convento en la antigüedad, o allí residía el ser y algo le pasó. Como si fuera un fantasma clásico, ¿no? Exacto, de los que se quedan apegados al sitio. Óscar Elguea dice, más da la impresión de un holograma. Ahora bien, ¿quién lo proyectó? Hoy en día es súper costoso hacer hologramas, con que en aquella época y en este pueblecillo me imagino que nadie tenía la capacidad de hacer un holograma. O sea, yo descartaría por completo, a no ser que se tratara de un experimento de algo, como hemos pensado en otras ocasiones, ¿no? Que pueden estar experimentando, pero yo lo descartaría, vamos, un holograma es muy difícil. Lo que sí sabemos, hoy en día, de hacer. Gonzalo, es que el pueblo se lo tomó bastante mal, que hubo un fenómeno sociológico posterior a cuando tú vas recogiendo las informaciones y que hay una serie de disputas internas, también muy interesante, y que no fue nada fácil para los testigos incluso. Y que tú y yo estuvimos con la testigo, que no es tan sencillo, que tú y yo estuvimos en la noche, y lo sabes, con la testigo, con su familia, recogiendo de su propia voz todo lo que le pasó 10 años antes y cómo argumentaba paso a paso lo importante y brutal que había sido para su vida, ¿no? Y tú y yo nos quedamos muy impresionados en aquella investigación de cómo esta mujer contaba con detalle lo que le había pasado. Parecía que lo estaba viendo otra vez. Exactamente. Es que es algo que ya cuesta trabajo. Quiero decir, es muy difícil que ellas quieran acceder a contar, tanto María del Mar como María del Carmen, su experiencia. Pero cuando tú estuviste, lo contaron. Yo ya lo había escuchado en innumerables ocasiones. Ante Juanjo Benítez también lo habían contado, y en ninguna de ellas, de las varias ocasiones en que he escuchado el testimonio, han variado ninguna de sus detalles, ninguna de las estructuras de cómo fueron ocurriendo los sucesos, y hemos podido recrear perfectamente cómo fue aquella semana. Un dato también importante es que, y esto lo decían todos los vecinos en el primer reportaje cándido que yo hice para el programa que entonces se realizaba de radio, y es que todos los vecinos estaban sorprendidos el por qué durante aquellas noches aullaban los perros. Y es que en todos los corrales, entonces además había Qué muchos bueno. perros callejeros, no se recogían, los perros lloraban, aullaban. Era un ladrido de lamento el que tenían y les llamó mucho la atención a los vecinos de San Cedilla entonces. A lo mejor algún ruido, ¿no? Muy bien, Carmen ha dicho un dato muy importante, y es que en estas ocasiones que esta madre y su hijo a lo largo de tanto tiempo y de día y de noche han tenido estas experiencias, la mayoría de las veces, por no decir todas, no estaban dormidos, estaban despiertos. Gonzalo, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos pones como final en ese callejón que es un poco mítico y que mucha gente conocerá hoy por los misterios que han ocurrido, que no tenemos solución para algunos de ellos, la visión de cómo es el callejón, y nos vamos yendo de nuevo hacia la avenida para despedir esta conexión? Si se puede ofrecer un poco la imagen, sí. No deja de ser algo sencillo y hecho de ladrillo visto y con la puerta de un garaje. El terreno es todavía de tierra, o sea, está sin asfaltar. Es un lugar en el que pues parece abandonado, en el que hemos visto un coche, algunos trastos por aquí. Nos están llamando la atención ahora porque preguntan qué estamos haciendo. Bueno, dile que nada, dile que estás con Iker. Dile que ponga YouTube. Exacto, que estás con que Iker. Que ponga Milenio Live, que estamos en directo. Os estaba contando que en realidad no ha cambiado mucho de cómo lo viste, y simplemente es
un rincón de Soncedilla. No ha pasado el tiempo, no ha pasado el tiempo. Nada de la atención, efectivamente, porque no se ha hecho nada en él hasta el momento. Podemos lo mismo que viste entonces. Que salga de ahí porque no se le oye ya. Sí, Gonzalo, pues nada, desconecta tranquilamente, habla con los vecinos, si quieres les saludamos, que no hay ningún problema, para que sepan que estás en un programa. ¿Te decían algo? Sí, un programa de YouTube, Milenio Live, no sé si... Sí, dile que soy yo el culpable, dile que soy yo el culpable ahora mismo, que me pueden ver en la pantalla, Dile que me pueden ver en la pantalla. Igual es que ellos no saben lo que pasó ahí. Es posible que, nos, y que a lo mejor ellos no saben lo que pasó ahí, si son jóvenes. No, no lo saben, ¿no? Luego te comento el porqué, pero no, seguro. Vale. Bueno, Gonzalo, sin problema bueno. Ninguno, ¿eh? Que aquí el culpable soy yo, tú lo sabes, ¿eh? Tú si pasa cualquier cosa, me llamas. Un fuerte abrazo, compañero, como siempre. Maravillosa la crónica, a pesar del viento. Los vecinos... Eso es lo que yo lamento, porque en cuanto hemos llegado y se acercaba la noche, lo estábamos viendo. Ni te preocupes. Iba a ser un poco dificultoso y menos mal que no nos ha llovido, porque ha habido un momento de temporal con lluvia fuerte y que no íbamos a poder. Os ha claro, respetado. Tú vas por Saucedilla, ves el callejón y ves a Gonzalo con el móvil ahí y dicen, hay que... ¿Qué haces? Quien no sepa, y le dicen Iker Jiménez y ya la peña igual entra en ebullición. Dicen, pero espero que sean fans del programa. Pero nunca se sabe. Estos son los riesgos del reporterismo en vivo, ¿eh? Sí. Tú estate con nosotros. Ya te contaré porque... Vale. Es tan extraño el fenómeno que estoy viendo ahora mismo que... Es un fenómeno extraño. Sí. Bueno, pues iros, Marisa, y tú a... Me acabo de dar un susto... A tomar un café o un chocolate calentito. Madre mía, dile al amigo ese, este humanoide que pasa por aquí, el susto que me acaba de dar. Sí, la sombra. Me acaba de dar un susto. ¿Ese es un chico que anda por ahí? Sí. Bueno, pues... Pero no hay ningún problema, ¿no, Gonzalo? No hay ningún problema, no, ¿o sí? Ninguno, ¿seguro, no? No te preocupes. No, porque si hay algún problema me los pasas aquí y digo, ¿qué pasa, tío? No hay ningún problema, ¿no? Bueno, toda la zona... Además, fíjate, las fuerzas de seguridad siempre nos están viendo. Sí, o sea que si hay algún problema ya van vamos a ir aquí inmediatamente rápido. Para allá. No, oye, no bien, problema. Bien, ¿todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Vale, si sí, cualquier cosa... Oye, nos hacéis la llamadita luego de que todo ha ido bien. Sí. Que a veces hay humanoides más peligrosos que... No digas tú pues muy alto, sí. Que está al lado escuchando, hombre. No, espero que no. Ya lo ha aclarado Marisa, que por eso viene a hacer la cobertura. Está Marisa, ¿no? Sí. Ya lo ha explicado perfectamente pues, en qué consiste. Oye, os voy a decir una cosa. Estaba Gonzalo ahí y de repente, que yo no me he dado cuenta, sombra, ¿no? Hay un momento sombra que espero que Diego recupere para redes... En que la sombra, yo no sé si es sombra o no, empieza a moverse detrás de Gonzalo y te juro que me lleva un susto que digo, no me lo creo, o sea... Ay, Dios mío. Una sombra descalza, además, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está pobre el hombre, está durmiendo en su casa, están en el callejón, ¿qué narices van a hacer en un callejón a estas pero horas? Pero que no estaba en su si casa no, ese hombre. Que si estaba en su casa, ¿no, Gonzalo? ¿A que no? Sí, nos ha llamado sí, la hombre. En una ventana, yo no le podía contestar y ha bajado al final. ¿Ha bajado descalzo? Tal y como estaba, pues el hombre cómo va a estar. Y si está en cayumbos, pues baja en cayumbos. La sombra pues, claro. Descalza. O sea, ¿hay temporal en España? Tampoco pasa ¿qué nada. ¿Qué grados hace ahí? ¿Qué grados hace ahí, Gonzalo? ¿Qué grados de hace? 10 grados a 100 grados hacía cuando hemos bajado del coche. Yo creo que lo hace menos. El hombre ha bajado descalzo, pero el hombre ese era la sombra. La sombra esa que tú has visto, que yo iba dejando atrás y que ya no. Me perseguía. Y ahora viene la Guardia Civil, ya no sé. Pásamelos a la Guardia Civil. Sí, es que siempre están atentos, gracias pásamelos. A las fuerzas de seguridad. Oye, de verdad que cuidan a nuestros reporteros, de verdad, que oye, siempre están atentos. Esto es muy mítico, ¿eh? El encuentro de o van Zalo porque el con otro la sombra les ha llamado y va, no, está ah, no, pasa. Salúdales, dile, oye, ojo, ahora tienen la sombra, ¿te imaginas? No, pero ha habido un momento de verdad que yo no lo distinguía de la oscuridad. ¿No? A ti y a unos 12.000. Sí, les sí. Acaba de parar pero, la sangre en algún momento dado. Y a mucha gente, imagino, que es que ha habido un movimiento porque Gonzalo primero, que es muy discreto, como que disimulaba. Ya me había advertido, él me había advertido, porque se las sabe todas, ojo con esta conexión. Y porque, bueno, cada uno lleva las cosas y en ese pueblo tienen carácter. Y en su día ya no les gustaban mucho los periodistas, hay que decirlo cuando pasó esto en concreto. Pero ese momento de sombra como ladeada y que empieza a caminar,
Si me dices de descalzo, ya es la pantaruja en acción, ¿no? Pobre hombre, como haya conectado YouTube y les mandamos todo esto, de verdad. Le mandamos un abrazo. Ha vuelto la Guardia Civil, dile que pare, hombre. Y ahora han aparcado, así que vamos. Ve, no, que quiero hablar con ellos, que quiero hablar con ellos. Pásamelo, a lo mejor Gonzalo. No quieren salir, muchas veces las fuerzas de seguridad no quieren. Que, como te decía, que es que además ha habido un momento en el que yo ya no sabía con quién hablar, porque Marisa hablando con el chico este y yo hablando con... Marisa estaba hablando con la sombra. Exacto. O sea, estas son las cosas que pasan en el directo. Esto es lo que nunca va a pasar en la tele, ni en la radio, ni en ningún sitio, tío. Esto es brutal. Esto me está acordando pues sí. de la historia de Javi Pérez Campos el día del meteorito en Granada, ¿os acordáis? Sí, con la casa sí, que estaba ahí. ¿Qué pasó y qué? Bueno, pero está ¿Quién, todo... ¿Quién va? ¿Está ahí la Guardia Civil o no? Sí, pero no han dicho nada. No han dicho ni mu. Están no, solo para protegeros, yo creo. Ahora te tienen en vivo a Gonzalo y le ponen las esposas y lo tumban. No, porque el favor le ha hecho nada. Da igual. Un señor, vamos a ver, un señor vagando por Saucedilla a la 1:16. A ver, hay dos posibilidades. Con un móvil es raro. Está explicándolo Marisa ahora. Ah, vale. Hay dos vale. posibilidades. O está el señor chico que ha bajado y había llamado a la Guardia Civil porque se creía que, merodeando, que le iban un ladrón, a robar. Un ladrón. O directamente la Guardia Civil estaba escuchando o viendo es Milenio Live y entonces han ido a la llamada de salvación que hemos pedido. La detención en vivo de Gonzalo Pérez es magnífica. Me dicen Marisa que los agentes están diciéndole a Marisa que ellos son milenarios. ¿Ves? ¡Pásamelos! ¡Lo sabía! ¡Pásamelos! ¡Sí, sabía! Señor! Joder, es que no hay miembro ahí de la Benemérita. No quieren salir, pero, bueno, te lo pero dicho. Diles que les mandamos un abrazo muy grande, ¿vale? Espera, desenchufo los cascos. Marisa, cuidado que viene un coche. Atropellan. Desenchufo los cascos. Atropellan a Gonzalo en vivo. Que me oigan, ¿vale? Sí, que me oigan. Sí, solamente que lo oigan aunque no por aparezcan. Por favor. No voy a salir, pero que quiere mandaros un saludo desde allí. No, ya puede, Quique. Oye, amigos de la Benemérita, que os mando un abrazo. ¿Me escuchan? Soy Iker Jiménez y aquí está Carmen. Os mandamos un abrazo grandísimo, porque siempre que hay algún compañero por ahí, estáis vigilando, estáis atentos y estáis ahí para que todo vaya muy bien. Y nos sentimos muy protegidos, de verdad, cuando conectamos por la noche y os lo queremos agradecer en vivo. Lo han oído, ¿no? Oye, Iker. Dime. No, háblanos otra vez porque no se te oía. Sí que yo lo tengo que contar. Esto, ¿vale? Es de Berlanga. Que les mandamos un abrazo grandísimo. Un abrazo grandísimo. Que en cualquier lugar de España... Para él. ¿Sí? Mira, esto es como un mitin. Sí, a ellos les estamos escuchando, ¿eh? En cualquier lugar de España... En cualquier lugar de España... Donde vamos... Donde van... La Guardia Civil nos protege y nos trata tan bien... Les trata también. Y hemos tenido además motivos muy, muy señalados para verlo, que estamos súper agradecidos todos los milenarios. Que gracias. Agradecidos todos los milenarios. Gracias y que te protejan de las sombras, por si acaso, Gonzalo. Y gracias a que me protejan de las sombras. Un abrazo muy fuerte. Ellos han sentido y te mandan un abrazo a Carmen y a todos. Cuando puedo les sigo. Qué bueno. Que siguen siempre. Gracias, sí, de verdad, sí, compañeros. Sí, los oímos, claro que los oímos. Buena ronda y un abrazo muy fuerte, compañeros. Un besazo compañeros. Muy fuerte para ellos. Gonzalo. Un besazo muy fuerte de Carmen. Vale. Un beso, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Pero es que esto solo puede pasar en Milenio Live, Gonzalo. Esto solo puede pasar en Milenio Live. Que quieren charlar con nosotros después cuando acabemos. Que cuando acabemos, que quieren charlar con nosotros. Ah, vale. Qué así bueno, de contar la historia. Qué bueno. Claro. Y oye, le lleváis en directo al callejón. Gonzalo, ¿cuántos casos surgen así? ¿Cuántos nuevos casos surgen así? Sí, es verdad, ¿eh? Bueno. Y me había dicho Diego, porque cuando le he comentado lo mal que estaba la noche y la decepción que tenía con como había visto el callejón, un poco, bueno, lo primero un coche aparcado y varios trastos allí, digo, no sé cómo vamos a poder. Dice, esto es Milenio Live. Milenio Live. Tiene estas cosas y mira la improvisación de entrar en ese lugar. Nos ha traído este viandante, bueno, este vecino que ha bajado descalzo y detrás de ello la Guardia Civil, que al final va a ser una buena noticia porque seguro que tienen algo interesante que contar. Pero que te digo yo que de esta noche salen casos, Gonzalo. Te lo que digo sí, yo. Sí. Te voy a decir una cosa, hermano, te voy a decir una cosa muy seria. A ti este formato te va como anillo al dedo, chico.
Solo faltaba, el coche. Te va como anillo al dedo, amigo. Como es natural, todo esto no puede ser organizado. Sí, pues eso. Un guión. Gonzalo, ahora saca el guión. Anda, saca el guión. Sí. Oye, dale un abrazo, un besote grandísimo a Marisa, ¿verdad, Carmen? Sí. No, sí. Enorme. Sí. Ahí está. Marisa. Aquí con la luz. Si Marisa es otra ella, sombra. Marisa, es otra sombra. Eso, quítate el foco que si no, no te es vemos. Es otra sombra. Ahí Oye, está. Gracias por todo, chicos, de verdad. Besazo fuerte. Noche mítica, luego ya analizaremos. Gracias por hacernos vivir el misterio con todo lo que tiene, chicos. Luego nos cuentas. Gracias. Un beso. Os queremos, gracias. Hasta luego, hermano. Gracias, hermano. Chao. En fin, señores, ¿qué más se puede decir? Todo el mundo, gracias a la Benemérita, grande la Benemérita, ole la Benemérita, mira, viva la Guardia Civil. La Guardia Civil y la policía con nosotros. Qué bueno. Le puede gustar más a la gente, ¿no? Me da igual. La Guardia Civil y la policía con nosotros. Hombre, que no le guste la Guardia Civil y la policía y la Fuerza de Seguridad, bueno, algo ya sabes tienen que... Nos ha hecho a veces tales demostraciones de afecto concretos. Imagínate situaciones donde pasan cosas, ¿no? No en plan de que nadie nos vaya a atacar, nunca hemos tenido problemas, pero... que tienes un problema de algún tipo, necesitas ayuda de algún tipo, estás en el último rincón y necesitas algo. Y oye, yo no he conocido uno que no sea milenario. Yo creo que muchos vienen de Milenio 3, de la época de Milenio sí, 3, y de años mucho. En la noche, como los guardias, de los vigilantes, de seguridad, todos vosotros los que trabajáis en la noche. Y a mí esto me parece tan auténtico, pero ojo lo que nos queda, Carmen. Ojo lo que nos queda. Voy llamando a Enrique Chazarra, ¿te parece? Y yo te voy contando Exactamente, cosas. Exactamente. Mira, Carmen Belmonte. Antonio, mi marido, vio una figura muy parecida por Caravaca de la Cruz, Murcia. Por favor, quiero que... Pero ¿cuál? Es que si hacemos el mapa de España y vamos poniendo... Oye, qué bueno sería eso. Yo lo voy eso. A ir haciendo. Oye, pues a me ver gusta. Si más o menos... Sí. Me acuerdo sí, de sí, mi sí, época sí. EGB, ¿vale? ¿Te acuerdas de los mapitas que se... Sí, de España, por que provincias, ¿eh? eran jorobados, ¿eh? No, que había que dibujarlos, ¿te acuerdas? Sí, que había que sí, había que poner las provincias y todo eso. Y ¿qué tenías momentazo, que Gonzalo? Le va este formato a Gonzalo, ¿eh? Por Murcia. Sí. Por Extremadura, por varios. Por Ibiza y por Formentera. Aquí tenemos. ¡Qué momentazo! Quedaos, chicos, porque Ibiza, lo que viene es impresionante, ¿eh? A ver, ¿qué hay más sitios? En Córdoba, en Plaza de Capuchinos. Cuando se colocó el Cristo de los Faroles, allí se aparecía todas las noches a las 12 en punto un ser con capa negra que flotaba frente a este mirando el Cristo. Bueno, impresionante, ¿no? Si es así, pero yo quiero saber estos casos, quiero saberlos. A ver, Paco, buenas noches, Carmen, Iker y familia milenaria. Hace por lo menos 43 años iba mi suegro desde Benaoján, Ronda. Después de soltar a mi suegra de novios, iba por la carretera y se encontró una figura igual. Fíjate. Ronda, oye, ¿vale? Sí, ve anotando y luego nos cuenta, porque me parece impresionante. Vale. Ve haciendo el cálculo porque, mira, solo una cosa, y es que no hemos dicho... Mira, Pablo del Río, clásico total, dice... Si sales de casa a pasear en pijama, descalzo y de madrugada, tan ricamente, lo menos que te puede pasar es que Nave del Misterio te llame humanoide. ¿Bien? Evi, diciendo que tiene mi camiseta. Fíjate, ¿eh? Ya las camisetas son tendencia. Efrén Valverde, hablando de la propia camiseta, laica a Dios, hablando del frío que hace. Y bueno, un montón de amigos. Asierba de Presley, Gemita... Bueno, pues... La panda, digamos, ¿no? La Margari, que a ver quién se ha traído la Margari, solamente... Mira lo que ha traído la Margari. ¡Ay, qué buena! Esa es una porra, ¿no? Es que hay clásicos ya de la familia, ¿eh? Pero una pedazo somos porra. Muchos, pero hay porrón. Clásicos de las familias. Eso es un porrón, no es Diana, una porra, Margari. ¡Qué buena! Es un porrón. Dark Boss... En fin, todos, ¿no? Vale, pues ahora quiero que... Ah, bueno. Espera, que me lo están preguntando. Esto no es una camiseta, es un vestido. Es un vestido. Es un mini vestido. Es que me estaban preguntando. Mira. Ajá. Ahí. Es un mini vestido, es de verano y es de Zara. Bueno, después del momento, es que me está más pregunta concede lo... Carmen. Ah, por cierto, una cosa importantísima que no lo hemos dicho. Día 6 de diciembre, ahora vamos a un sitio maravilloso, pero increíble, ¿eh? Una oportunidad de Millennial Life. Estad con nosotros, gracias porque sois tantos. Lo del que viene ahora es para vivirlo. 6 de diciembre, IFEMA, la noche del 6 de diciembre, del viernes al sábado, ya sabéis. Millennium Life. Quedan dos semanas todavía, o más de dos semanas, pero ya prácticamente dos tercios del aforo está vendido de preventa. Luego no me vengáis con que no habéis podido porque hemos cogido un sitio con 2.000 milenarios. Va a ser mágico. Esa noche tenemos luces y sombras.
Y todo esto que estamos viviendo, los 2.000 amigos juntos. Si tenéis alguna duda, id a Nave del Misterio, a Twitter, @NaveDelMisterio, y veis ahí un enlace, el tweet fijado, donde está el ejemplo para acceder directamente a las entradas. Y van quedando ya muchas menos. Taquilla Mediaset, ¡pup!, os lleva directamente para comprar si queréis. Un montón de amigos que van a pasar el puente en Madrid y que vienen de otros puntos de España también y quieren estar con nosotros. IFEMA, 6 de diciembre, Millennium Life en vivo por vez primera ante el gran público. Vamos a gozarlo, de verdad, vamos a gozarlo y a transmitirnos buena energía. Dice el doctor Camacho que para los telómeros es bueno, ¿eh? O sea, para el cromosoma. Eso, para que... eso lo tendrán que ver este domingo. Odisea. Claro, este domingo. 9:30. Camacho, 9:30 de la noche. Todos esos que se quejan, que es que es muy tarde, no puedo, me duermo. 9:30 de la noche. Es mortal 9:30, ¿eh? Para la audiencia es mortal, porque es terrible y es... pero vamos a hacer algo muy bonito. Este domingo a las 9:30, cuarto milenio. 6 de diciembre, IFEMA, Millennium Life. Si queréis, taquilla Mediaset y el Twitter nuestro, Nave del Misterio, ¡pum!, pulsáis y veis directamente. Y Conza de Carmen. Y dicho esto... En Cádiz, oye, también, me encanta. Pasa esto, un caso ¿vas parecido. ¿Vas haciendo el mapa? Antonio Pueblo, en la Vega Baja también. Pero que nos cuenten, por favor, los casos, porque es una reinvestigación. Sí. Sobre todo si son casos donde hay testigos, donde hubo personas que... no una leyenda o dice... no, si sabéis de quién lo vio. ¿Quién lo vio? Bueno, Carmen, que esto es impresionante. De verdad, lo que viene ahora es brutal, ¿eh? Lo que viene ahora no es ninguna tontería. Es un sitio absolutamente mágico. Es un sitio sin parangón. Es un lugar que... no sé si estáis viendo a Enrique Chazarra. Es posible que se me haya ido ahí a mí el esto. ¿Es posible? Sí, es posible. Ahí tenemos a Enrique Chazarra y creo que hasta nos escucha, que ya es otro milagro esta noche. Don Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Iker, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo andas? Grande. Bien, Chazarra. Sí. Frío, ¿no? La cara... sí, frío, además, sí. Mucho viento por esta zona. Pero vamos a estar a cubierto, ¿verdad, Enrique? Sí. Ahora estoy un poco fuera para ubicarnos un poco dónde estamos. Pero enseguida entramos a resguardo, que bueno, la verdad, a resguardo es un decir, porque también dentro de la iglesia que vamos a estar hace un frío que pela también. Tiene, pero está rejuvenecido, tienes la cara, los telómeros están rejuvenecidos, tío, los cromosomas. O sea, abajo cero en la cara es bueno. Depende cómo ponga el foco, estoy más o menos. Exacto. Oye, Enrique, gracias, compañero, querido amigo, porque esto... mira, ¿sabes lo que ha pasado? Que yo cuando hablabas de Alaiza, bueno, tenía la imagen, recuerdo de la niñez, el reportaje que hicimos, digo, bueno, vamos a ver. Cuando he visto de nuevo las imágenes, he dicho, nuestro público va a alucinar. Estamos en uno de los sitios con un código por descifrar más alucinante. Y, por cierto, por lo menos en el aspecto iconográfico, hay cosas que casi parece lo que hemos contado antes, de aparecidos casi. Cuéntanos dónde estamos. Te escuchamos, Enrique. Mira, pues me encuentro a 20 kilómetros de Vitoria, en plena llanada alavesa, en el pueblecito de Alaiza. Como digo, pueblo muy cerca de Vitoria. Y estoy delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es una iglesia que forma parte de este municipio, ¿no?, de Alaiza. Y en el interior, pues podía atreverme a decir que estamos ante uno de los enigmas sin resolver más importantes, vamos a decir, de Europa, por no decir del mundo, que igual suena un poco pretencioso. Sí, señor. No, pretencioso no. Es que es así. Es que si es así. Si te parece, os voy a enseñar un poco la iglesia por fuera. Genial. Vamos a ver. Fíjate, bueno, esta es la iglesia, como os decía, de Nuestra Señora de la Asunción. Del vamos románico, entrando pequeñita. Poco a poco a su interior. Bueno, qué momento, Enrique, qué momento. Me encanta esta iglesia románica, ¿eh? Es que esto ya... pasada. Carmen, es que ya no queda. Del siglo XII. Bueno, pero ¿y este momento? Y vamos a hacer ya al interior. ¿Y este momento qué? Esto es Millennium Life. Esto es Millennium Life. Bueno, ya estamos en el interior de la iglesia. Hay dos grandes santos, hay dos figuras. Sí, mira, antes de entrar, digamos, a meternos de lleno en la gran historia que nos ocupa, me gustaría enseñaros, aquí en esta iglesia, tenemos aquí en el suelo una serie de losas, de lápidas, que son enterramientos más o menos del siglo XVIII, XIX, tampoco son enterramientos muy, muy antiguos. No sé si los podéis ver lo que son las losas. Sí, sí. Perfecto. Y resulta que me comentaban que aquí hay una especie de nicho. Vamos a abrirlo y así os lo muestro. Oye, Enrique, ¿cómo te dejan estar ahí esas horas? Permíteme decírtelo. Para mí, bueno, vamos a presentar a una persona que es un poco la culpable y a la que quiero darle las gracias por esta oportunidad, ¿no?, de estar aquí esta noche. Y resulta que, bueno, estos cuencos que estáis viendo
tiene una historia curiosa porque resulta que son cuencos que se rellenaban con sal y se metían dentro de lo que son los enterramientos que os he enseñado. Y de esta manera la gente pensaba pues, que el cuerpo no se corrompía y que de alguna manera la sal preservaba, ¿no?, lo que son los cuerpos. Y se entonces, guardan también, ahí los bueno, cazos. Sí, sí, están aquí lo que son los... A ver si ves un poco... Sí, vuelve que te perdemos, Enrique. Vuelve a la vida, Enrique. Tenemos una explicación un poco más... Eso. Mejor. Sí, os comentaba, a ver, si es este rincón de la iglesia que hay una conexión... Sí, perfecto. Ahora mejor, Enrique, exacto, no te metas dentro. Sí, por eso, voy a salir de aquí. Que alucine, bueno, o sea, sal como para buscarle incorrupción, quizá. Eso es. Y de alguna manera también, bueno, ya sabes que la sal es un elemento purificador, muy simbólico, no muy esotérico, como que ayuda, digamos, al tránsito, al más allá del difunto y evita que el espíritu vuelva otra vez, ¿no?, a lo que es al cuerpo. Y bueno, este pequeño comentario que os quería hacer, bueno, lo comentaba el otro día y a mí me parecía curioso, ¿no?, de estos rituales funerarios, ¿no?, que tampoco son tan antiguos. Oye, Enrique, bueno, Enrique, cuando nos hemos metido donde el cazo de la sal, se ha perdido un poco la conexión, un mínimo, y ahora está peor para ver las piezas. Entonces voy a hacer una cosa, nada, medio minuto, te vuelvo a llamar, porque estoy seguro que el reenganche de otra IP va a salir como estaba al principio, que era perfecto. Nos merece la pena ver esto bien. Perfecto. Al haber perdido un poquito de... Pero ha merecido la pena conocerlo de los cazos, ¿eh? Pero te llamo ahora, ¿vale? Venga, te llamo ahora. Bueno, venga, gracias. Vale. ¿Qué me dices de Enrique? A estas horas, en Alaiza. Es una pasada. En pleno románico y... Me parece una pasada. Pero esperad, o sea, lo ha dicho él. Es a la vez de pro, pero no es nada exagerado. Nunca había oído lo de los cuencos con sal al lado de los cadáveres, ¿eh? Jamás. Sal que les hubieran echado por encima y eso como para preservarlos, sí, pero... Amigos... Al lado, me imagino que será para quitar la humedad, claro, y casi no se corrompan. Pero tú sabes, momificación de alguna manera, saponificación, sí, ¿no? Sí, pero echando la sal encima, no solamente al lado para que absorba la... Bueno, ¿quién no ha oído hablar de cuando pasa algún fenómeno raro, entre comillas, en todas las culturas, unas esquinas con sal, ¿no? Sí, la sal como elemento purificador, poniendo, ¿no? Y todo el mundo que hace cosas de estas. No, poner un vaso con agua y con clásico, sal dentro, ¿no?, de la cama. Si se sal, debajo de la cama. Si se sal, es que hay malas energías y todas esas historias. Vamos a ver ahora si tenemos mejor, Enrique. Luego hacemos ese mapa al final, ¿eh? De qué nos ha llegado, ¿eh? De casos. ¿Sabes qué pasa? Que han llegado tantos, pero no va tan rápido que es que no me da tiempo. No te da tiempo. Pues lo analizaremos después. Tendremos a Guillermo y a Diego analizando. Vamos a ver ahora, Enrique. Sí, a ver, ¿qué tal me veis? ¿Me veis? ¿Sí, Iker, Carmen? Yo creo que bien, yo creo que un poco peor que antes, por desgracia, pero vamos a ir... Sí, mala conexión, pone. Ah, bueno, claro. Ahora lo entiendo, Enrique, es que esos muros son muy gruesos. Claro, es que es piedra. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Venga, vamos allá, Enrique. Bueno, yo creo que para ponernos un poco en situación, os estoy, digamos, enseñando este retablo que veis aquí delante, porque había que remontarnos al año 1982, cuando el párroco de la comarca se le ocurre rascar con una pequeña navaja lo que son las capas de cal que hay detrás del retablo. Entonces descubre que hay como una pintura rojiza, como que hay una cabeza de caballo, y ante este pequeño descubrimiento lo que hace es retirar este retablo que estamos viendo y seguir quitando lo que son las capas de cal. Entonces este párroco lo que acaba descubriendo es lo que os voy a mostrar ahora. Vamos a ver. Que es una maravilla. A ver qué tal lo ves, es una vista un poco genérica. A ver si se ciñe un poco la... Fíjate lo que va saliendo. Y ahora además... ¿Ves lo que es todo el conjunto del ábside, ¿no? Sí, brutal. Ahora además, si no vemos bien, tú tranquilo, que eso va cogiendo poco a poco. Si no lo vemos bien, además tenemos unas imágenes impresionantes de alta definición, por si sabíamos que esto podía ocurrir, que pudiese ser más o menos... Mira, Carmen, mira. Mira qué maravilla. Mirad, amigos de Millennium Life, en este momento, qué maravilla. Por favor. Ahora está perfecto, Enrique. Vale, ¿qué tal me oís ahora? Muy bien. Vale. Pues esto que está viendo los amigos milenarios es único en su género. Único. Pues sí, es lo que antes os comentaba, ¿no? Esto es un enigma que no hay referentes, digamos, para poder comparar con este tipo de arte. Que es lo que antes te decía, que a nivel mundial, por lo menos nos han descubierto, no se conocen, ¿no? De todas maneras, para hablar mejor de este tema, claro, es un tema puramente histórico,
Y os quiero presentar a una persona que está aquí conmigo, que resulta que también es una de las responsables de que estemos aquí hoy esta noche, que ya hemos podido acceder a la iglesia de Alaiza. Vamos a ver. Y lo agradecemos aquí muchísimo. Hola, ¿qué tal? Se llama Isabel Mellén, es historiadora del arte, es miembro del colectivo Álava Medieval, que divulga e investiga el patrimonio medieval alavés y que actualmente gestiona las visitas a Alaiza. Y bueno, les propuse esta historia y desde el principio pues, han sido dos facilidades, ¿no?, para poder estar aquí esta noche. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias de todo corazón, porque están viéndonos miles de amigos cada minuto en YouTube en todo el mundo y muchos de ellos, compañera, estarán descubriendo estas mágicas pinturas hoy, esta noche, ¿no? Y al final lo que se pretende es que la historia también utilice los medios de comunicación más actuales para llegar a todo el mundo, ¿no? Así que muchas gracias. Nada, un placer para mí, para mis compañeros también de Álava Medieval. Y sobre todo, pues cuando nos lo pidió Enrique, pues no nos podíamos negar, desde luego. Oye, y qué impresionante es de verdad verlo. Enrique, habéis ido entrando, ¿no?, con la cámara. Había unas figuras, unas tallas, ¿verdad?, en un lateral de la iglesia. Y cuando aparece de repente esa especie de mapa, no sé cómo llamarlo, esa escena, que a ver si nos podéis desentrañar, ¿no?, y qué significa y qué es impresionante hasta el tono. O sea, el tono me parece tan distinto a todo lo que yo he visto que es absolutamente brutal. ¿Se sabe más o menos qué representa? Porque algunos dirán que parece el recuerdo de una batalla, pero es que luego, si nos fijamos, hay muchas más cosas y algunas muy raras, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, luego vamos a desgranar un poco las distintas secuencias, ¿no?, que hay aquí en Alaiza, en este ábside. Pero de alguna manera yo creo que aquí Isabel nos puede dar un poco las claves de por qué estamos ante algo, digamos, tan especial y tan distinto, ¿no?, en el mundo del arte románico. Pues sí, la verdad es que nos encontramos con uno de los mejores ejemplos a nivel europeo de este tipo de pintura que utiliza solamente un color y que, pues por eso la hemos denominado pintura roja, de forma muy genérica. Y que, bueno, tenemos más casos en Álava, hemos localizado hasta unos 50 aproximadamente, no tan espectaculares, desde luego, como Alaiza, pero bueno, que sí nos hablan de este tipo de pintura que era bastante común en la zona de Álava y que también, bueno, la podemos encontrar en más zonas de España o en más zonas de Europa. Pero, sin embargo, este es el ejemplo mejor conservado, con más calidad, con más detalle y más completo que tenemos en todo el panorama europeo que hayamos encontrado hasta la fecha. O sea, que tenemos algo muy, muy especial entre manos. Se ve y se siente casi. Es más, vamos a hacer una cosa. Para que gran parte del público, por YouTube ahora mismo, vea con más detalle todavía estas figuras, dejadme que os ponga unas imágenes, ¿vale, Enrique? Y ahora muchos comprenderán, viendo hasta el más mínimo milímetro de estas caras, estas máscaras, estos templares, estos guerreros, yo no sé lo que son, estas figuras, algunas de ellas que parecen híbridos de animales y seres humanos, estos seres que parecen casi sombras pintadas que van vagando por ahí, vamos a verlas más de cerca, ¿os parece? Y así luego tendremos todo el sentido para comprender el misterio, el código que hay aquí. Mira, 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 Carmen, porque esto lo ha mandado Diego Marañón. Esto es increíble. Es que estoy flipando con las figuras, ¿eh? Sí, pues mirad ahora, ¿vale? Madre mía. Enrique, ya verás, lo vais a ver también vosotros. Dándonos un minuto, ya veréis cómo se ven de bonitas tan de cerca estas piezas y entonces todos vamos a tener la esencia de estar ahí con un sentido todavía mucho más profundo. Mirad, mirad. Ahí estamos viendo el mismo lugar donde estábamos con Enrique y con la amabilísima compañera que nos ha permitido hacer todo esto. Fíjate las caras. Hay unas figuras que llevan como, no sé si una ofrenda. Se ven otros con unos cascos de aspecto bastante violento, unos arcos, de repente unos gallos. A ver qué os inspira todo esto, ¿no? Podríamos decir, Carmen, a ver qué inspira. Mira, 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 por favor. Luego, ¿esto parece un centauro o qué parece esto? ¿Qué es esto exactamente? Algunos portan ciertas armas, aparentemente. Y esto sería una escena medieval, por supuesto, de algún tipo de batalla. Pero a mí, mira, me llama mucho la atención estas figuras en concreto. ¿Serán mujeres o serán sombras o qué serán? Pero desde luego... Esos guerreros como con picos, ¿no? Y con... Es algo maravilloso. Y una vez más... Es una persona que está en la iglesia, que rasca en las capas de historia, como ha pasado en algún otro pueblo a la vez, o detrás de algún retablo, y de pronto se ha encontrado pues con el misterio de algo que no estaba previsto, ¿no?
Yo recuerdo algún caso de unas pinturas que parecían casi bosquianas, ¿no? En Arciénaga, ¿no? Mm. ¿Te acuerdas? Hace muchos años, detrás del retablo. Y aquello era una cosa impresionante. Enrique, la compañera se llamaba, perdóname, Enrique, que no me he acordado del nombre. El Mayen, sí. ¿Perdona? Vale, pues se corta. El nombre no quiere ser revelado. Te has quedado congelado. Ahora, Enrique. Isabel. Ahora. Dime. Isabel, creo que era. Sí, Isabel. Isabel, perdóname, Isabel, que me había olvidado. Estaba tan ensimismado viendo las pinturas. Ahora las hemos visto en detalle. ¿Las habéis visto en detalle ahora? ¿Habéis podido verlas, Enrique? No. Vosotros solo me veis a mí. Vale, perfecto. No, pero bueno, estamos aquí delante de ellas. Sí. Claro, o sea, que no hay ningún problema. Pues ahora el público, para que tengáis en cuenta, ha visto todas esas figuras, algunas de las más raras iconográficamente, y yo estoy seguro que se han quedado absolutamente abrumados, ¿no? Que esto estuviese oculto, primero, ¿por qué estaba oculto? Si es una cuestión de paso de las modas y que ya no gusta, nos extraña. ¿Por qué alguien decide meterle una capa por encima y tenerlo en secreto? Y si alguien sabe la interpretación de todo esto, más o menos. Bueno, en cuanto a lo primero, estas pinturas sospechamos que estuvieron a la vista desde el siglo XII, que es cuando se crearon las que habéis visto en el vídeo, ¿no? Con esas figuras tan enigmáticas. Sí. Y que fueron ocultadas en el siglo XVII, cuando se coloca el retablo. En ese momento con el retablo ya no encajan y se encalan. Por lo tanto, pues estaríamos ante un caso de un paso del tiempo y un cambio de modas, como bien estabas comentando, más que un intento de ocultación de las pinturas con alguna otra cuestión más interesada, ¿no? Y luego, en cuanto al significado, pues ahí es la pregunta del millón, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, tenemos aquí una especie de fotografía del siglo XII de las gentes que podían habitar en ese momento la Llanada Alavesa. Vemos hombres, vemos mujeres haciendo pues, eventos o participando en actos de su vida cotidiana, pero que hoy en día pues, es muy difícil interpretar. De hecho, pues, ha habido en general distintas interpretaciones, teorías, para tratar de sacarle un poco el jugo a estas pinturas, pero bueno, en muchas ocasiones han sido pues, tirando a fantasiosas o no se sustentaban muy bien sobre algunos hechos reales, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros con la investigación que estamos realizando sobre Alaiza es intentar fijarnos un poco en las imágenes de la vida cotidiana que aparecen aquí reflejadas y tratar de conectarlas con los habitantes de Álava del siglo XII para saber qué estaban haciendo y si eso nos puede arrojar algo de luz sobre toda esta maravilla, esta Capilla Sixtina de la pintura mural roja que tenemos en Alaiza. Pues muy bien dicho lo de Capilla Sixtina, porque siempre nos suelen llevar ventaja en otros países en el momento de reivindicación de estas cosas, y aquí las tenemos. En cuanto a teorías fantasiosas, porque yo he escuchado hablar de templarios, de algún acontecimiento dramático muy concreto, ¿qué se ha llegado a decir de esas pinturas? ¿Qué se ha llegado a escribir o a decir o a proclamar o qué leyenda hay sobre ellas? Pues estás bastante bien informado de las teorías que ha habido en el pasado, porque sí, una es la de los templarios. Pero tenemos que decir que ya nos gustaría tener templarios en Álava, pero lamentablemente no tenemos ninguna base histórica para afirmarlo. O sea que, bueno, se fijaban en algunos detalles, como por ejemplo el tipo de cruces que podemos ver en las pinturas, que son cruces patadas, que es verdad que recuerdan mucho a las de los templarios, pero tenemos que tener en cuenta que los templarios únicamente cogen las cruces medievales. Es decir, todas las cruces se representaban prácticamente igual en la Edad Media. Entonces, eso no es un motivo suficiente. Y los demás argumentos pues, también se quedan un poco cojos porque realmente no tenemos prueba ninguna de que hubiese templarios en Álava en ningún momento de la historia, por lo menos hasta la fecha, que siempre nos pueden deparar algún tipo de sorpresa. Y luego también comentabas que hay otro hecho histórico con el que se suelen vincular estas pinturas, que es la batalla de Nájera, una batalla que se produce durante una guerra civil que enfrenta a Enrique II de Trastámara con Pedro I el Cruel por el trono de Castilla, y que será en el año 1337. Entonces, claro, aquí tenemos un problema porque para... Perdemos la conexión, ¿eh? Tienen que irse hacia la puerta. Enrique, y a lo mejor tenéis que moveros un poquito hacia algún lugar con mejor conexión. Hemos visto más o menos las pinturas, nos hacemos la idea. Podemos volver a ponerlas sin ningún problema en imagen, pero ahí nos falla un poco la conexión. Los muros son tan gruesos que imagino que es complicado. Así que a lo mejor es ir hacia la otra zona, ¿no? No lo sé, o más cerca de la puerta. Vamos a probar. Cuéntanos. ¿Qué tal aquí? Uy, uy, uy. Estás en modo psicofonía, bueno, Enrique. Pues sí. Vamos a ver. Esa es la escalera grande, grande. Esa es la escalera grande, grande donde te ibas tú a subir, ¿no?
Bueno, sí, no, esa no exactamente, porque claro, esa había que apoyarla sobre la pared y no podía ser... de jorobar las pinturas después de tantos siglos. O de caerte tú hacia atrás, ¿no? Que desde claro, luego... Sí, no sé si hay un buen gif para las redes. Sí, ahí... Vamos ahí a ver, aquí mira, eso es muy bonito porque se ve todo, todo lo que es la iglesia con todo claro, su enigma, ¿no? Sí. Perfecto, y creo que ya seguimos un poco mejor. Sí, vale. Hablábamos de que se ha hablado de templarios y de una gran batalla, que no sé si fue muy sangrienta o ocurrió algo, porque lo que sí hemos visto, Isabel, Enrique, es que hay escenas de enorme violencia, de armas que nos pueden parecer extrañas, de transporte como de cadáveres, parece. No sé, es por eso, ¿no? Claro, al final aparecen representados infinidad de caballeros, la toma a un castillo, que es la imagen central, la que tenemos en medio del ábside, donde deberíamos encontrar una imagen sagrada, pues nos encontramos en su lugar. Esta escena de asedio al castillo, y bueno, pues se quiso poner en relación con la batalla de Nájera, que es una batalla que tiene lugar en el siglo XIV y que pues enfrenta a las tropas de Enrique II de Trastámara contra las de Pedro I el Cruel por el trono de Castilla. Y se suele decir, o se dijo, que estas pinturas podían haber sido realizadas por soldados ingleses, porque es verdad que las tropas del Príncipe Negro, que era el heredero al trono inglés, atravesaron esta zona de la llanada para dirigirse hacia esa batalla de Nájera. Sabemos que estuvieron muy cerquita de aquí, en Salvatierra, que estuvieron también cerca de Vitoria, cerca también de Aríñez, de otro pueblo de la llanada, pero al otro lado, occidental. Y bueno, pues una de las teorías era que esos soldados ingleses, en su paso por esta zona, decidieron pintar toda esa batalla, o bueno, las escenas que tenían que ver con su vida bélica. Pero... claro, esto no nos encaja porque aquí todo el armamento que tenemos representado en las pinturas de Alaiza es un armamento del siglo XII. O sea, eso no hay duda ninguna de que estas pinturas son del XII. Y para hacer encajarlas dentro de esa teoría, pues se ha dicho muy a menudo que pertenecen a... la conexión, qué pena. Además, la idea... Se nos va, compañeros, se nos va la... Si salgan un poquito, ¿no? Sí, vamos a intentar salir todavía un poco fuera y quizá para rematar la faena... ¿Verdad, compañeros? Porque está complicado, ¿eh? La iglesia se nos resiste y es un día complicado en general. Ha habido mucho viento en Extremadura y ha habido problemas por esos muros, que eran muros, decían, ¿no?, los antiguos, como los de antes. O sea, que eso no lo tira ni. Y hay una densidad de roca que hace que la cobertura vaya y venga, ¿no? Ahora, estamos viendo un mosaico que es maravilloso. Yo no sé si nos escuchas, Enrique, pero las pinturas de Alaiza también sí, para muchos... Yo no sé si algunos incluso lo han querido relacionar con algún tipo de cuestión o esotérica o misteriosa, porque desde luego el aspecto nos llama la atención, sobre todo uno si no ha seguido con detalle otros hallazgos, esto nos parece como muy pocas veces visto. E incluso las personas que nos escriben hablan del aspecto rarísimo de algunas de las pinturas, ¿verdad, sí, Carmen? Sí, hablan de, dicen algunos como los, me recuerda a los mayas con esas figuras extraterrestres entre comillas, sí, y sobre todo hacen... nombran al centauro que han visto. Sí, hay una figura ahí como una híbrida, batalla, ¿no? Y, sí. ¿Se sabe algo de esas figuras un poco fantásticas? En lo que debía ser, lo decía muy bien Isabel, una escena, lógicamente, en esa parte, en esa serie, como sagrado, y de repente aparece todo esto. ¿Se sabe algo de esas figuras híbridas o las más extrañas de todas estas pinturas? Bueno, probablemente hacía referencia a ese centauro, que efectivamente parece que está tomando parte en esa toma o asedio al castillo, ¿no? En esa batalla, que lo vemos ahí rodeado de soldados que van a pie. Y bueno, quizás una de las figuras más extrañas que encontramos en la época, que pintaría. El resto de elementos que vemos son, bueno, reconocibles. Nada, es imposible, compañeros, ¿eh? Es una pena, pero es imposible. Si queréis podéis salir fuera y nos contéis lo del centauro, que si no vamos a quedar con la duda de qué es. Sí. No, y mucha gente que está preguntando si se pueden visitar. Ah, mira, Enrique, saliros fuera, si es posible, aunque volvéis a congelaros la cara. Pero, oye, de todas formas, lo que es una maravilla, luego ya la dificultad, esto es Melina Live. Pero qué maravilla estar dentro a estas estos horas, ¿no? Estos templos no estaban construidos para las conexiones. Por supuesto. De hoy en día. Mira, se abre era la puerta. Piedra, pero piedra de esa que no pasa, vamos. Esa lava rural que es maravillosa, que todavía, verdad, tiene una esencia que en algunos pueblecitos de Álava, donde tanto los hemos recorrido, que parece que no ha pasado el viento, ¿no? El tiempo, mejor dicho. El viento sí, el viento azota y bien. Casi mejor, chicos, casi mejor porque no es sencillo. Ahora volveremos nosotros después, como despedida, a ver las pinturas, ¿vale? Sí, sí, a fijarnos sí. En los detalles. Hay miles de preguntas, un montón de preguntas sobre las pinturas, lo que les sugieren a las personas. Y dos cosas, Isabel. Carmen, que si se pueden visitar. Sí, preguntan si se pueden visitar. Sí,
Sí, se pueden visitar todos los fines de semana, todos los sábados y todos los domingos. Para más información, pues pueden recurrir a nuestra página web, alabamedieval.com, y allí pues pueden ver un poquito los horarios disponibles. Y luego también para grupos, aparte, se pueden hacer visitas a demanda, cuando buenamente la gente quiera, ¿no? Isabel, alabamedieval.com. Eso es. alabamedieval.com. Y lo del centauro, que nos has dejado el a medias centauro, y la gente está interesadísima en el centauro. Lo han visto en detalle y es que llama mucho, claro, la atención. Porque qué pinta ahí, ¿no? Es que es una como batalla. Un centauro armado, sí, ¿no? Sí. Parece que está participando, ¿no? Sí, parece que está con el resto de soldados que van a pie y que está participando en ese asedio al castillo. Pero claro, es una imagen que es bastante enigmática, porque si nos fijamos en las pinturas de Alaiza, aunque es verdad que son muy raras, y las vamos analizando poco a poco, vemos que tenemos elementos muy reconocibles. Vemos iglesias, vemos soldados, vemos animales domésticos, animales salvajes, pero todo ello pues dentro del ámbito de lo real, de lo natural y no sobrenatural, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos encontramos esa figura de centauro, que, bueno, el centauro románico es muy frecuente. Aparece mucho, es un poco ambiguo, manera, porque muchas veces puede representar a Cristo y otras veces puede representar el mal. O sea que es... Qué bueno. Es bivalente, ¿no? O Cristo o el mal. Oye, Enrique, ahora sí que está esto, yo no sé, Alaiza no es fácil, territorio agreste, y no nos deja. Pero te digo una cosa, con el tiempo que hemos podido estar con vosotros dentro de esa iglesia, estamos más que agradecidos, hemos visto las figuras, ahí parece que hace un viento que parece la estepa del Altai, protegeros bien. Gracias. Un vendaval que os va a llevar, que os va a llevar. Madre mía. Oye, gracias, gracias. Es que estamos en plena fin de semana de vendaval. Y en Vitoria, o sea, en Álava tienen que hacer una rasca impresionante. Gracias por ponernos este espejo de un enigma. alabamedieval.com para quien quiera más información y pueda pasarse por allí. Que de verdad que esto es impresionante. Es ver una cosa realmente fascinante, enigmática y muy poco conocida. Y el centauro, me ha encantado eso, con ese signo bivalente un poco, ¿no? Mira, fíjate, preguntaban Cristo también... ¿Cristo o el mal? María de Ángeles Hurtado dice que si la iglesia no guarda escritos sobre esos frescos y no hay ninguna documentación. Qué interesante. Prácticamente no tenemos documentación y menos aún de contratos de obra y, bueno, ojalá existiera un documento donde nos explicasen el misterio de las pinturas. Pero yo creo que eso va a ser completamente imposible de encontrar, así que tendremos que seguir navegando por otras vías. Pero fíjate, hay muchos elementos propios de una novela, con mucho menos hacer una novela, sí. De hablan gran éxito. También de si no será paganismo y que por eso las taparon. Jo. Otros hablan de si las taparon para protegerlas. Yo creo que las tapan, oye, para ocultarlas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay un montón de preguntas y la conexión es muy mala, compañeros. Hay un montón de preguntas, os lo traslado, sobre si podía ser algún rito pagano, sobre... Bueno, en fin, lo bonito de las pinturas y del arte, cuando es un poco así distinto, es que genera un arcoíris, ¿no?, de posibilidades en el público. Si alguien quiere conocer más, hemos dado los datos. Ahora veremos de nuevo las pinturas y como el audio es que no se transmite muy bien... Os mandamos un abrazo enorme por estar estas horas, que no es nada fácil. A los dos, Isabel, Enrique, como siempre, gracias por este momentazo, que ha sido un momentazo increíble, a pesar de que la conexión es la mejor. Creo que se van a llenar las visitas, Isabel, porque hay muchísima gente que se ha quedado prendada de las pinturas, bueno, y de ti, que dicen que eres guapísima. O sea que yo también te lo traslado, ¿vale? Bueno, éxito en YouTube total. Esto es así. Así que, ¿quieren ir por las pinturas o quieren ir por la guía? Por las dos cosas. Ah, vale. Bueno, la verdad... Merece más la pena. Enrique, Isabel, muchísimas gracias. Como a la vez lo digo, me parece un territorio que todavía tiene una esencia añeja y a veces no explorada, que es maravillosa. Y hemos contado muchas cosas, Enrique, de Álava, de nuestra Álava, ¿no? Pero es que el aspecto medieval es una joya y hay que reivindicarlo. Y Gaceo y otros sitios que hemos contado, depende cómo se cuenten con esa emoción o estando a la una de la mañana, que es muy distinto, ahí todos a solas, miles de personas, pero a solas al mismo tiempo, eso es una joya. Así que ojalá podamos correr otras aventuras con vosotros, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a los dos. Gracias, un abrazo. Gracias, Isabel. Chao. Muy amable, gracias. Claro, mira, es que esta noche es muy complicada, ¿eh? Súper complicada. Esta noche es de manta, churritos y película, pero nosotros nos empeñamos en hacer Milenio Live para no dejar a la gente sin su dosis en vena y al final... Hombre, esta amiga... Al final hemos conseguido cosas, pero... Esta amiga de Algeciras estaba en el hospital, la pobre, como tanto están en el hospital, decían, oye, que sois como una droga, no podéis dejarnos. Y recibes un mensaje así, ¿qué vas a hacer? Mira, fíjate, nos dice Pilar Rodríguez que en Peraleda de la Mata
en Cáceres, que se han encontrado unas pinturas muy peculiares detrás del retablo de la iglesia. Oye, es una vieja historia. Mira si no hay un reportaje, estoy pensando ahora, solo de retablos y detrás. Tapados, ¿no? Retablos tapados. Qué bonita historia, ¿no? Que venían y... Y por algún motivo... No les gustaba lo que estaba pintado, decía Isabel, lo querían también... ocultar. Ponían el retablo religioso... Ya con las figuras, con las esculturas, ¿no? Con las tallas. ¿Tú te acuerdas de las del Bosco de Arciénagas? Que eran impresionantes. No eran del Bosco, pero eran así muy bosquianas, de las figuras así un poco... Danzado. Bueno, pues sería un bonito reportaje. Detrás de muchos retablos... Sí, se han ocultado solo pinturas. Las modas. A mí me parece raro. A mí esas me parecen maravillosas en esa tonalidad y son una cosa extrañísima. Alabaguarda y Burgos y Palencia y Soria y Ávila y tantos sitios, ¿no? Guardan unas... increíbles. Estaba oyendo yo aquí unas voces y no sé por qué. Ah, porque es mi... Vale, vale, vale. O sea, ahora mismo estaba diciendo, ¿qué estoy porque haciendo es yo aquí mal? Porque es mi iPad. ¿Qué estoy haciendo yo aquí mal? Estoy escuchando una terrible voz. Eso me ha pasado. Nos dicen también la catedral de Tui. Yo lo conozco mucho, en Galicia. Os sorprenderá todas las leyendas que tenemos por la zona. Pues sí, la verdad que mira, esto es lo bonito, que los milenarios son gente muy culta, ¿eh? Y sobre todo son gente culta a cincel. O sea, se han hecho cultos por el deseo de buscar. Y eso es muy distinto, ¿no? No es, pues, hay culto. Y... No, no, por el deseo. Y entonces muchas personas, con más menos medios, de igual, les enseñamos algo y luego ellos quieren. Y fíjate, Carmen, es que fíjate... La de Mina nos cuenta, voy a tener que hacer un mapa de Mine Life con todos los sitios mágicos. Es que fíjate, esta... Si esto parece Saucedilla. Pero si esto parece Saucedilla, un ser oscuro que se va deslizando. Motivos para ver Milenio Live, dice Rafael Fernando. En la cárcel de Sirga, en Palencia, que también... Ah, sería bueno apuntar, ¿eh? Vamos a decirle, por favor, Guillermo, Diego. Guille luego hace... Guille hace la misión... La 340. Sí. O sea, que no coge nada. Y el quitanieves. Y luego va filtrando y luego nos lo va reenviando, pero sería muy interesante. Sí. Mira, Satrot, quizá las dos figuras de los laterales pueden ser árabes. Lo bonito de esto es que genera como una expectación, ¿no? Solo Millennial Life nos brinda la oportunidad de conocer este lugar, en nuestra propia casa, sitios que jamás hubiéramos llegado a conocer. Y es que es la verdad. Daniel Ayala, otro clásico, ojos almendrados. Y es verdad. Sí, tienen un poco de... Y es mucha verdad. Gente lo decía, esas caras como extraterrestres, entre comillas, como nos han dibujado los supuestos grises. Ahora las volvemos, ¿no? A ver. Con esas... Mira, Carmen. A ver. David Delgado, el enigma hecho arte. Y fíjate lo bonito que queda en Twitter. Enrique Chazarra, nos habla Esther... Esconden un misterio, estoy expectante, qué maravilla. Se ha hablado mucho, ¿eh? Se ha hablado de esoterismo, se ha hablado de paganismo, se ha hablado de códigos que se habían ocultado por algo. Qué chulada de imágenes, Jesús García. Memita Freak, qué maravilla. Interesantísimo, dice Evi. Like, adiós, dice la prueba evidente de que la gente quiere Millennial Life, todo su equipo, si cuando alguno necesita entrar en algún sitio, nadie pone una pega. Pues eso es verdad, eso es verdad. Y muchos amigos, ¿no? Pero fijaos, queréis volver a ver las pinturas, ¿verdad? Con más calma, es un momento, es un videoclip, pero fijaos qué maravilla. Mira, Carmen, vente un poco si quieres para que veas el tiempo real, a ver. Porque ahí te llega más tarde ahí. Porque es que fíjate, fíjate, ¿eh? Y coméntalo si quieres, ¿eh? Mira, coméntalo tú. Espérate que me tengo que traer el micro aquí. Sí, mira, dale. Es que es muy difícil de comer. Mira, parece que llevan antifaces, ¿no? Son como... Como los modernos que van ahora para la nieve, esas, con esas capuchas. Ahí parece que llevan a un guerrero muerto. Son extrañas. El centauro. El centauro... ¿Qué es eso? Isabel, yo creo que yo, nadie sabe qué pinta el centauro ahí, vamos. Los ojos, ¿no? Lo que más llama la atención son esos antifaces. Aquel parece que es... El que lleva barba, una persona más mayor. Esos dos gigantes que parecen proteger algo. Son pinturas también muy, muy populares, ¿no? Parecen muy toscas, hechas. Incluso como si las pintaran a veces con la mano, ¿no? Parecen algunas de... ¿No? Es una cosa ¿No te muy parece extraña. A ti? Como... Vamos a ver. Quitando las épocas, ¿vale? Como las pinturas rupestres de las cuevas, que son tan... Mira, ¿te podías poner ahí? Pues sí, así no me tapa nada. ¿No?
Si me quieres tener más a tu vera. Sí, pero está guay, ¿no? A tu vera, pues vera. Mira, es, no sé, que... porque es que yo tengo que tener el iPad y mis cosas ahí. Así estamos un poco más. Sí, pero... Yo también estoy distinto, ¿eh? Pero se, me recuerda un poco más a la SER, ¿no? La SER estabas tú aquí, ¿no? La SER estaba al otro lado. Pero siempre. Sí, a mí no me parece bien. Estamos por, porque muchas veces las imágenes tienen cierto retardo en el iPad respecto aquí. Claro, ya. Pero yo voy viendo en el chat lo del... Sí. En el iPad lo del chat. A la momento para allá, venga. Claro, si te digo aquí y no quieres, pues nada. Pues ahora me quedo, ala. Claro. Pues mira, te puedes poner así. Es que yo ya no sé, está. Oye... No, porque tienes aquí tanto aparato y tanta cosa que te has traído aquí de DJ que no quepo. Yo no sé si esto... No sé, igual hacemos algún cambio. Que no quepo. Igual hacemos algún cambio. Y no sé si me gusta más así, ¿vale? pues no lo sé. Y eso más allí, que yo siempre estoy un poco forzado. Estoy siempre un poco forzado en esta. A ver, aquí, si vemos los dos. Más no, aquí, más allí, yo. No. Y aquí, pum. Y aquí se ve mi hombro, mira, este. Espera un momento. Se han traído un cartel muy bonito de Estudio Alma, ¿verdad? Este. Laura, la tenemos ahí, que lo sepan. Estudio Alma está ahí. ¿Está de dónde era? Es que me lo estaba preguntando la No gente. Lo sé, no lo sé dónde era. Es que no sé dónde es porque no pone la marca. No mira, sé. Os voy a contar una cosa respecto, por ejemplo, las voces, que esto es buenísimo. Yo me acuerdo una vez en Canarias. Una anécdota, ¿no? En Canarias estábamos subiendo José Gregorio y yo y Nando hacia el barranco de Badajoz, ¿sabes? Sí. Y, ya sé lo que vas a contar. Y que es un sitio de mala cobertura, por eso no podemos. Yo quiero que mis hermanitos canarios hagan una conexión allí, pero no es fácil. O, bueno, ¿cómo estaría un programa en el barranco de Badajoz de Millennium Life? Si se pudiera, pero desde abajo. Muy mala cobertura, ¿no? Y de Montaña Roja. Peor cobertura todavía. Ya, pero estaría bien si se pudiera arreglar. Sí, cuando haga un bueno, poco más de calorcito. Claro, pero entonces José y yo, os hablo hace 20 años ahora, estamos subiendo y venían andando también. Y, oye, en mitad de la noche, llegando a la zona de las minas finales del Barranco de Badajoz, donde se cuentan tantas cosas de todo tipo de apariciones, ¿no? De figuras blancas, de cosas raras. Estamos José y yo subiendo y escuchamos una voz. Tú sabes la historia, ¿no? Y de repente, en mitad de la noche, de la madrugada, Barranco de Ajoz, yo escucho... Infierno. Estamos subiendo y un risco. La luz dijo... Y allí había un espectro. José y yo alucinando, viendo qué voz, o sea, estamos oyendo una voz y aquí no hay nadie. Pero en cierto momento, yo digo, es que me parece mi propia voz. Me parece mi propia voz hablando. Misterio, que, pero como yéndose las palabras. Y en ese momento yo dije, aquí nos va a aparecer cualquier cosa, claro, aquí va a pasar algo de verdad serio. Y cuando subimos el último risco, la última zona, nos encontramos un grupo de personas que había escuchado un programa que habíamos hecho en la radio en Canarias, José y Nando y yo, la noche anterior, se habían ido de acampada al barranco de Badajoz, tenían el casete doble bedina, el programa que habían grabado y lo estaban oyendo. Y nosotros por las ráfagas de aire nos estaban llegando nuestras propias voces como sueltas en aquel entorno. Ahora imaginaos la cara de ese grupo de personas aficionadas al misterio que estaban escuchando el programa año 99 y aparecemos de repente los de la radio. El susto. Alucinantes las figuras, ¿eh? Fíjate el retraso que hay ahí en la emisión, ¿eh? Sí, muchísimo. Muchísimo retraso. Bueno, aparte que lo tengo yo. Pero sí, hay mucho. Bueno, ¿os ha gustado la visita a la Iza? A mí me ha encantado porque, sobre todo, el detalle ese de poder entrar, abrir de repente el armarito y están los cuencos de la sal. No sé, es como profanar amablemente, en el sentido positivo, ¿eh? O sea, como entrar en un sitio un poco vedado, que hay que... tú tienes que pedir unos permisos para ir ahí y vas de día, vas con un grupo. Entrar de noche a la 1:00 de la mañana, sí. Me parece absolutamente mágico. Oye, el mapa entonces imposible, ¿no? Imposible. Imposible, ya lo haremos con calma porque es que hay por todas partes. Pero fíjate, me ha sorprendido sobre todo toda la zona de medio a sur. Medio a sur. Sí, oeste-oeste, pero sur. O sea, podríamos hacer una línea Maginot casi sí, ahí, ¿no? De Madrid para abajo. Para abajo. Sí,
La verdad que sí. Sobre las pinturas, Azucena Andrade, que son unas pinturas muy esquemáticas, muy simples, pero tienen mucha una fuerza tremenda, efectivamente. Y sí que es Totalmente. Verdad que la tienen. Parecen pinturas de culto, dice Martina Martín. Y fíjate lo que dice Mark Thomas, por ejemplo. Dice, espectacular, parece el recuerdo de una batalla. Lunática dice, qué maravilla de iglesia, porque es que la iconografía, cómo está hecho, no es tontería. Es mira. Repiten, espectacular. Sí. Ciudadana del mundo, qué Aurí pasada. Aurí Zamora dice, la función de las pinturas era intimidar a la gente, pues eran analfabetos y era una forma de preludiar lo que ocurría cuando las conductas no eran las correctas. Claro, ejemplarizante. Bueno, por eso, ¿no?, también se ponían las gárgolas fuera, ¿verdad? Y por eso también un montón de figuras dentro de las iglesias para que tuvieran cierto miedo. Esas escenas también muchas veces de los infiernos, de los infieles quemándose. Mira esta escena. Este es el momento, ¿no? Enrique entrando a la una de la mañana. ¿Y esas dos tallas qué son? Ya, fíjate. No sé qué son esas dos tallas. Si puede, Enrique, que nos lo cuenten por WhatsApp o algo. Hay un motivo más para ir a Laiza, ¿no? Sí. Me recuerda algunas que hay en Silos. Mis viajes y sensaciones, dice, con lo que me gustan las iglesias románicas, qué descubrimiento para mí. Ya tengo pendiente ese viaje. Seres fíjate. De otros mundos que acompañan al ser humano. Mira, estas maravillas dice son propias de Millennium Life. Dani. Claro. Bueno. Cristina Arana nos parecían peregrinos, el centauro, caballeros, cuántas escenas tan diferentes. Pues sí, es que se mezcla un poco todo, ¿no? Dice David Delgado, entrar en esa iglesia envuelta en el más absoluto y gigantesco enigma de la mano de Enrique Chazarra es un lujazo. Y Enrique se ha metido hasta dentro del cajón, que es cuando se ha perdido la conexión. Bueno, que tiene que dar la gente el like, que es que si no lo repito, la gente no da el like. Si no, no hay Millennium Life. Un montón de... Si no, no hay Millennium Life. No. Estoy ya harto porque es súper importante para YouTube. Y oye, no cuesta nada. Para hacer un like hay que hacer un botón, ¿no? Pop, y ya está. Hacer así, pin. En la mano. Claro. Y ya está. Yo, porque no. Pero pack. Manolo, de verdad, gracias por dar a conocer estas joyas españolas. Esto hace más por la España vaciada que 1000 políticos juntos. Ah, amigo. Es que los políticos van a otras cosas. A ver a quién le quito de aquí para poner allí. No, pero... De quién le doy de aquí para. Un reportaje, o. Vamos a ver. Una historia bien contada. Mira, yo hablaba con un gran crítico de televisión, que no le conozco personalmente, pero tuvo un detalle que yo le dije, me dijo Borja Teranes, uno de los grandes críticos periodistas de televisión, fue el que puso el libro de Poner el alma, ¿no? Y hizo un capítulo sobre Félix y sobre el Cuarto Milenio. Eso ya, o sea, digo yo, si tú has escrito eso en su libro Tele, la historia de la tele España, digo yo lo que tú quieras, Borja, lo que tú quieras. Él empieza un podcast y hemos estado hablando hora y pico sobre televisión, a nivel profundo del formato de la televisión. Como profesionales de la televisión, no del misterio, de la televisión. Bien. Y me decía que algunos, por ejemplo, decían, ah, cuentista, no sé, como si cuentista, en el aspecto de contar, narrar el cuento, fuese algo malo. Yo decía, es que el cuentista es el cantar de ciego con el que aprendía el pueblo ciertas cosas. El cuentista es esto, esto es un cuento en pintura. O el cuentista es el chamán o el trovador medieval. El cuento ha vertebrado la historia de la humanidad. La cultura oral es lo que nos ha hecho seres humanos. Si alguien te dice, este es un cuentista, pero no por mí, aunque lo diga por mí, decir cuentista es no darse cuenta, ser muy ignorante de lo que se dice intentando ser peyorativo. Porque el cuento nos ha hecho especie humana. Contarnos las cosas en una serie de códigos de nudo, desenlace e inicio que entendemos la vida de lo digital a la prehistoria así. Bueno, pues esto es un cuento en pintura. Y Borja Terán me decía que lo increíble de Millennium Life, y eso le agradezco, es eso, ¿no? Que no se parecía a nada y que las sensaciones eran, me decía, me ha estado hablando mucho de Millennium Life. Me decía, mira, a mí me parece que no hay ni pantalla en ocasiones. O sea, que están pasando cosas que la tele quizá lo hace más lejano, la radio es otro código. Están en casa, ¿no? Pero en Millennium Life, cuando estábamos con Enrique reunidos. Chazarra, estábamos ahí. Sí. Y cuando tú ves en una pantalla que Enrique entra, no sé por qué es diferente. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado todo esto. Que si hay alguien en la cama, o el iPad, o el móvil, viéndose así, es que está ahí. Y eso cambia todo. Y yo quiero agradecerle a Borja que tenga mucha suerte y que ha dicho que nos viene a ver el día 6. Ahí Fema. Qué guay. Sí, qué que guay. Está encantado. Mucha gente. Mira, ya nos piden cositas. María M. Palacios dice, Carmen Iker, mandadme porfi una bendición milenaria por mi nietita Katy, que nació hace 22 días. Y será milenaria como su yaya. Ya se encargará la yaya ahí de ponerla a escuchar y a ver el programa. Pues será una chica inquieta. Será una chica
buscadora, será una chica apasionada con el conocimiento. Y fijaos, hoy Ayuste Cebrián, que es un gran escritor, un gran divulgador de su tierra, en las tierras de Albacete, nos ha inaugurado el programa con su niño precioso, sí, al lado. Sí. Dark Sirius, mira, Carmen, porfa, sé que es una petición algo extraña y sin misterio, podríais felicitar a Olga, es su cumpleaños y también hace un año y medio que ha sobrevivido a un tumor cerebral. Olga se llama. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Y dice que no hay misterio. Ha vuelto a nacer, ¿no? Y más de misterio cierta que eso. Forma, otra vez, así que... Y gente también, Olga, que... nuestro abrazo milenario absoluto y que durante muchísimos años podamos disfrutar todos en salud de nuevas aventuras. Sí, estoy intentando encontrar, a ver, porque también era una chica que esta noche... Está pasando el fenómeno que pasaba antes, pero bueno, que nosotros no somos nadie, pero bueno, es un poco toda la familia dándose... energías buenas, ¿no? Claro. Mucha gente nos decía, ¿os creéis gurús? ¿Os creéis? Sí. O curas, ¿no? Curas. Pues no, la verdad es que... Hoy ha venido un... Desear buenas energías nunca está mal para la gente, ¿no? Y desear el bien a los demás, que yo creo que es lo que se debe hacer. Pablo Fuente, ¿tú has visto esto? ¿El qué? Mira. Yo veo tantas cosas a lo largo del día. Te voy a poner en vivo, ¿eh? Sigue, sigue, Carmen, que te voy a poner algo en vivo que me ha mandado Pablo Fuente. Estoy buscando de una chica que hoy le habían dado su primera sesión de quimio, ¿vale? Y nos estaba... ¿Hoy? Sí, viendo desde la cama. ¿Qué dices? Pues sí. estará, imagino, cansadita, ¿no? Porque eso debe ser un tema muy duro. Pero si sirve de algo, le mandamos un abrazo, pero de miles de amigos a la vez. Y sus abrazos de miles de amigos... Bueno, ya sabe que es para ella porque no pues, lo encuentro ahora mismo. Pues pero vamos, nuestro abrazo. Decía que había sido su primera sesión de quimio. Que bueno, que pasaron unas cuantas más, que se pasa... Mira lo que me dicen. Sí, sí, lee. No, porque no lo he encontrado. No encuentras. No lo he encontrado. Mira, así esto pero me ha hecho mucha sabe gracia. Que lo ha mandado y siendo su primera sesión. ¿Qué parece publicidad? Me lo ha mandado a Pablo Fuente. Iker Jiménez se convierte en una rock and roll star. Toma ya. Y van contando luego, no sé qué, pero luego estaba muy bien, lo he visto. Era yo. Era una canción, ¿no? La sí, de Rock and Roll Star. Y lo he visto yo. Nena. Y se lo he mandado a nuestro amigo Paolo, que decía, pero esto parece publicidad que has pagado, o sea, esto es buenísimo. Pretende ser una crítica, pero luego todo es buenísimo. Y yo digo, mira qué cosas ponen. Y era narrativo lo de IFEMA, pero al final es el blog, la mosca mediática, y este me parece domingo, que... Gracias por poner y eso. Y este domingo todo el mundo a las 9:30. Ay, mira, espera. Que hay una cosa que nos dieron justo en la grabación de ese programa, que lo estoy viendo ahora. ¿El cartel? Sí. Lo he dicho yo. ¿Pero lo has enseñado? No. Pues entonces. No. A ver. Y lo tenemos ahí, ¿eh? Que se acercaron Pablo y... Laura. Y Laura nos dio esto. Estaba nerviosa Laura, ¿eh? Yo no lo sé. Laura estaba temblando, la pobre. Y la estaba abrazando, la estaba dando un beso y yo estaba... Sí. Es que no lo creo. Además, se saltaron a los guardas de seguridad de Mediaset. Nah, sabía hizo, que, sabía es que Pablo, era gente milenaria Pablo y que... Y Pablo, que del Río, Pablo del Río, che total. Yo le veo que estamos grabando Odisea, baja y claro, es que sabes lo que pasa, que en Mediaset les claro, tienen unas normas, ¿no? Sí. ¿Y sabes lo que hace Pablo del Río? Bajan cuando acabamos. Hace la finta de Kempe. Se zafa como Kempe y llega y tal. Y yo lo entiendo perfectamente. Y lo tal, pero nosotros, ¿cómo podemos negar no, algo? No, además, si les hubiéramos visto, hubiéramos dicho nosotros que bajaran, claro. Lo que pasa es que entre todo el público, los focos y tal. La refinta. Oye, qué maravilla de focos. Yo quiero esos focos. Yo los voy a pedir para Reyes. Qué bien salimos, ¿eh? Cuenta la historia de los focos. Ya la he contado. ¿Te ves mi capítulo de Conce de Carmen? ¿Hoy? Claro. Ah, no lo he visto. Ah, pues lo veo. ¿Y qué cuentas? Ah, pues te lo ves. Pero en serio, dime algo. Cuento lo de los botoncitos y aquí. Y la diferencia que hay, ¿no? Que era una luz impresionante. Claro, parecían más jóvenes, ¿no? Cuento, hombre, todo lo que sea. Luego a mí toda la gente ve, pero si parece enano, no sé qué, en la tele, pero... Pues fate corto, ¿no? Pero enano, bien. Hombre, yo con todo respeto a los enanos, pero yo mido un 80, entonces no sé por qué me tienen que llamar. Tampoco soy Margasol, ¿no? Pero, no sé, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Estoy y entonces, bien, ¿no? Entonces, bien estoy. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente se queda muy sorprendida. O sea, a la gente le encanta, le digo que sea. Pero a como ver, si fuera el Fanny. Es verdad, o sea... una cosa. Que tú pareces más enano y que yo parezco más gordo. Sí, es verdad, sí, joder, sí, hay sí, que sí. decirlo. La tele pone kilos. A mí me ven en la calle y me dicen, ¿no siempre estás?
que a mí me daría igual, porque yo me pongo de jamás, la verdad. O sea, yo no tengo problema en decirlo, yo me pongo fina y me da un poco lo mismo. Pero que no es tanto como se ve en la tele. Y ayer, que lo de los foquitos me encanta. Y yo me los voy a pedir para Reyes para este año, para nuestro plato. Mira, voy a hacer una cosa. Porque es una pasada. Oye, mira, vamos a verlo. ¿El qué? Solamente un momento, hombre. Ah, el Conce de Carmen. Venga, ponlo. Bueno, ahí me estoy probando cosas de estar por casa. Y hoy la he llevado uno. Hoy he llevado el conjunto gris, pero me está. Pero este es, aquí cuenta. Si este yo ha visto, aquí cuentas lo de las pues luces. Pues lo has visto muy mal, lo has visto haciendo. Sí, ahí cuento sí, lo de las sí, luces. Sí, 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 porque ahora. Es que me estoy confundiendo con el otro. Vale, sí. Vamos a ver un momento. ¿En cuál anuncio? ¿En esta anunciabas lo de Odisea y todo eso aquí? Claro. Claro, pues sí, lo he visto. A ver, mira, pues mira, mira un momento. Que no te enteras. Navegador, pimba. Este es el canal de Carmen que hace sus cosas y me cuentan. Vamos a ver. Pimba. Dice, güey, parece una pata. Hola. Hasta aquí sales diferente. Es que jueves, la luz. Y por eso. Pero yo no tengo ninguna luz especial ahí. Pero la luz de nuestro plató de cuarto menos es muy dura, muy de contraste. Entonces, claro, no es muy difícil. O sea, a la gente le pone años. Muchísimo mejor. Aquí lo que tenemos que felicitar es a Diego Marañón. Es que... Mira, por favor. Mira Merlín. Si no conocéis esto, concede Carmen, Merlín, concede Carmen, el videoblog de Carmen Porter, busquéis Carmen videoblog o concede Carmen, y es de verdad mucha gente, es alucinante la cantidad de comentarios que hay. Suele haber más comentarios en ese que en Millennium Live. La cantidad de personas que dicen que es como un chute de energía para el telómero, ¿vale? El telómero, hablamos siempre del cromosoma. Así que lo recomendamos de verdad, por si no lo conocéis, ¿eh? Aquí nuestra misión es... Aquí hay tres mundos. El de Carmen, el... Que es un tanto extraño. Eso sí que es raro, de verdad. Sí, pero está muy bien. A mí me gusta. Porque cada uno hace lo que quiere, lo que le Mira, divierte. Mira, uno que te echaba unos 70 más o menos, como mucho. Joder, como mucho, macho. Pues mido un 80,7. No 87, ¿eh? Un 80,7. Que se sepáis. Que lo sepáis. ¿Dónde te lo has sacado? Que lo sepáis. Porque no... lo he medido con... Eso es imposible. Que eso no vale, se mide. 1,80. 1,80,7. Que no hay tanta rayita. Que eso ya te lo has inventado. Mira, lo ¿quieres ver lo que pasó en el otro fútbol? Quieres ver una cosa maravillosa. Sí. Y es que nos riamos. Venga, a ver. Mira. Mira, ayer... Esto es retrofútbol, voy a quitar esto. Espera, quita la música. Mira, porque ayer tu hermano sufrió... Ay, esto no me va a gustar nada, Félix. El otro canal que tenemos, para que lo sepáis, es retrofútbol, donde recreamos partidos, esto lo saben muy bien, recreamos partidos de los años 80, porque es nuestra... Mira mi cara. Quiero que veas esto, Carmen, porque esto ni te lo crees lo que pasó. A ver. Bueno, mira, es una liga. Es una... Atención, chicos. Es una competición real. Llevamos ya tres ligas. La gente ha puesto en un retroquiniela. La gente, la querida gente del retrofútbol, que hay quien le gusta el fútbol y quien no, porque nos lo pasamos en grande, cantamos, el cuño se arranca por el Fari. Bueno, mi hermano es. Tu hermano. Y Julio, mi hermano le gusta mucho Julio. Empezamos a hacer retro un poco a lo Alfon, pero jugamos él y yo en un juego que llevamos 22 años jugando. Nos picamos no a muerte, sino lo siguiente a muerte. Y entonces hay una liga. Si alguien ama el fútbol antiguo, este es su juego. Aparte es de Konami, que es lo mejor que se ha inventado en la historia. Pero ayer pasó algo en esta competición que quiero que lo veas, Carmen, porque debo a que te guste el fútbol o no. Esto es brutal. Resulta que uno de los partidos era Mallorca-Barcelona, ¿vale? Hay una liga. ¡Diego Maradona! Vale. Mirad. Bueno, total, que está la remontada del siglo. La remontada del siglo. Quiero que lo veáis. Pasa aquí. Tu padre no. ¡Gol! 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 ¡El dado Schuster! Mira el cuñado. Estás como una cámara. Mira. Y se ve muy pequeño. Todo por el puto fallo del Schuster. Escuchad. Escuchad lo que es el retrofútbol. Vuelve. La gente opinando. No, ¿cómo que cinco, cabrones? ¿Cómo que cinco? Mira. Qué bien que lo veáis. El cuñado ganaba 1-4 en el Nou Camp. Y en 13 minutos para la historia... Mira. Mira lo que es el retrofútbol, ¿eh?
Mira lo que es la emoción, pibe. ¿Cómo lo vivimos, eh? Esto no es trampa ni cartón. Mira el puñal. ¡Lo más grande que he visto en este juego! ¡Lo más grande que he visto en este juego! Y mirad lo que hace el cuñado ahora. Mirad si es grande el cuñado lo que hace ahora después de tomarse una fuente de espaguetis. Mira. ¡Lo más grande que vi en este juego! ¡El triunfo de la fe! Fue glorioso. Si queréis lo veis. Mira, mirad. Que vi en mi vida... Todo esto es en vivo. Miércoles por la noche. Mirad, ¿eh? Casi me da algo. ¿Qué os pasa? Mirad. Lo más grande que vi... En mi polongueada vida, dice Diego. Y el Mundial 86, pibe. Mira, mira, esto tienen que grabarlo y ponerlo en todas las escuelas de fútbol. Es fatal. Mira, perdí el Barça 1-4. Mira, mira. Mirad, por favor, el cuñado, para que veas al gran personaje que es el cuñado. ¿Cómo seguir con esto? Cuñado se deprime en Madre este momento. Madre santa. Y mira lo que hace. Digo una cosa, ¿eh? Yo nunca he visto algo parecido. Nunca jamás. El 1-5. Nunca jamás, feliz. El 1-5 ha sido la clave. Lo siento, pero te he matado. Somos dos amigos y vivimos el fútbol. Pero no, mira, mira, no, el coño, siento, lo que hace, mira lo que hace el cuñado. El 1-5, macho. Qué maravilla. Núñez tomándose... Se echa para atrás el cuñado. Es que esto ha sido increíble, tío. Voy a comer y... la bomba. Uno de... enseña, enseña, enseña. La bomba que había comprado. Ostras, yo por la tarde. Sabías que podía ganar, ¿no? No, no, cuando he fallado el 1-5. En fin, señores. Mi hermano se jamó mi bamba. Sí. ¿Qué? Enorme. Bueno, ¿cómo lo pasamos? Yo iba a desayunar mi bamba de sí, lata y se digo, la comió tu hermano. Y digo, ah, muy bien, qué bien. ¿Cómo la gozamos, tío? De verdad, pues o sea, nada. Retrofútbol de Iker con C de Carmen. Quien diga que no lo pasamos bien es que... Bueno, pues eso. porque es un poco volver a la niñez, ¿vale? Si os interesa retrofútbol de Iker, retrofútbol de Iker, y si os interesa todo el universo de Carmen, que ahora lo digo muy en serio, a un montón de gente, no os imaginéis, nos ha pasado este verano, de un montón de personas y de mujeres, sobre todo mujeres, hay que decirlo, pero también chicos, pero de todas las edades, que decían, oye, gracias por ese talante, por lo que cuentas, por tu locura. Y es que muchas personas como que no encajan lo que es Cuarto Milenio con esto que acabamos de ver, ¿no? No. Hombre, es que en Cuarto Milenio tenemos que... Con los temas que tratamos y con todo, ¿no? Pero no es que hagamos ningún papel. No, no, nos metemos es un papel, en la historia. Nos metemos en la historia. Y tampoco es como aquí, ¿no? Que aquí podemos estar, hay más gente, hay más invitados, sí. Son gente seria, gente preparada. Aquí nosotros pues estamos en casa y contamos nuestras cosas y entonces es diferente. Es como que venía a nuestra casa. Venía a nuestra casa, ¿no? Mira, de ti decían, enano. Joder, ya estamos. Pero hasta mi madre la llevó a decir. Fari con botín. Fari con botín. Tu yerno. Un saludo para el gran Fari. Es muy guapo, y es muy tal, pero el pobre es muy enano. Oye, bueno, nos dijeron que era guapo, que también podían decir que yo qué sé. Pero no, de bajito. Retaquet. Retaquet, sí. Y yo digo, pero además es que mucha gente. Con todo el respeto, pero, además, para la hombre, gente que. Oye, yo soy bajita, a mí me da pero igual. Pero ¿y qué más da? ¿Y el Fari es un grande de España, lo era o qué pasa? Era. Es, Fari es. Bueno, pero vamos pero a ver. Era. Pero me miran como si. No sé, como si fuera yo como José María García, no sé, o sea, 1,60. Y de mí decían que era una borda y una siesa. Que en parte razón tiene. Mundo. Oye, ¿tienen preguntas sobre esto? Ay, no lo sé. Triqui, triqui, traca, tra, porque a veces, a claro, ver, es que ¿no esto ves? Pasa así. Es que no puedo estar en ese lado porque entonces se me ve así nada más. Oye, lo que pasa aquí en el Retrofull, si queréis ver algo impresionante, o sea, qué victoria, tío. Ahora, la liga sigue, ¿eh? Y lo más bonito es que la gente hace su quiniela. Mira, gente, tenemos que un montón está de regalos. Al canal. Y si... Muchas gracias. Carmen, me haces mucho reír, disfruto mucho contigo. Yo voy buscando los brillis brillis. Bueno, mucha gente que se ha hecho adicta a los brillis brillis. Un día hicimos un vídeo sobre el cóctel que tomamos de pastillas. Oye, ¿sabes qué tenemos que hacer? Que compramos el otro día y no lo hemos hecho. ¿Qué? A ver si para este jueves te cojo. Probar esa comida rara que compramos. Ah, es verdad. Y no, no lo hemos hecho. Bueno, con todo el follón que hemos tenido, también se no podía hacer lo aquí, hemos pero hecho. Bueno, es con Alfo, no es... No. Ah, oye, siendo retro, no. Por favor, por favor, cuádate, o sea, por favor. Me cuadra. ¿Sabes quién murió? Sí. El creador de la Pantera Rosa. Sí, a mi hija la Pantera Josep Rosa. Josep Pujol. Y luego hasta El País y tal lo ha sacado, ¿eh? Y lo ha sacado y ha mencionado el tuit, eso me alegra. Ha salido en todas partes ahora, pero ahí tengo que decir, no, me enteré. Alguien me lo contó. Josep Pujol, creador en el 73, muy buen año, de la Pantera Rosa, el bollito. ¿Y sabes lo que pasaba? Que era un bucanero, y eso no lo sabía, era un bucanero, pero querían dar una cobertura más espectacular. Y fueron mezclando colores, chocolate, fresa, tal. Y entonces el tío se cabreó, empezó a mezclar todos,
y salió la Pantera Rosa. Y digo yo, señor Josep, allí donde no esté, gracias por tantos momentos, gracias por tantos momentos de felicidad. Y luego otra cosa, fijaos. Ayer pudimos estar con unas personas que pertenecen a la ilustre familia y además que tanto nos ha dado de comer, ¿no? En el sentido de todos los niños de mi generación, Fontaneda. Sí. Y yo decía, ¿cómo puede ser que antes las galletas fueran...? Lo que sí cuento siempre, ¿no? ¿Por qué se ha perdido un poco el sabor? Y me argumentaba. Y yo me venía la imagen de mi abuela y metiendo... Y siempre yo cogía las galletas así. O sea, 10 galletas, no 2. 10, con mantequilla. Lo sigues haciendo. Placa. La C. Placa. O sea, no 2. Lo normal, no es 2, ¿no? Y no, digo, lo normal es una. ¿Por qué es eso? Tu normalidad no es normal. Pero, nunca. Lo normal es una. No el 10, donus doble. Y no 10 untadas de mantequilla y para dentro. ¿Qué más era doble? No. El donus doble, no sé qué doble. No, tú pero lo haces todo así, raro. El donus, qué? Nadie se ha comido el donus doble. Y yo pensé que era todo el mundo. Pues no. Y de repente, las 10 galletas, ¿pero por qué? He debido pasar hambre en mi estirpe o algo. Pero, ¿o qué? Pero ¿qué tazón tenías tú para que cupieran 10 galletas? Así, la jícara. El pantano de leche. El pantano de leche. Una mini piscina. La piscina de leche y yo metía. Yo tengo la imagen aquí, leyendo ay, Carpanta, o que Carpanta a verlo me daba hambre, claro. O Zipizape y cogía el tronco, o sea, ¡pum! A veces cogía, intentaba hacer la apuesta, los voy a decir, a ver si alguien se identifica conmigo, por favor, en este momento, de coger lo máximo, o sea, lo máximo que me cupiese en la boca, lo máximo. Entonces, ¿era hasta dónde llegaba? Y luego me ponía malo. O sea, es decir, comía tanto que me daba como el bajón así. Digo, joder, qué terrible. Pero el momento de placer era impresionante. ¿Sabéis qué pasa? Que sigue haciendo lo mismo y se sigue poniendo malo. No. O sea, es verdad. No. ¿Verdad? La leche no me gusta tanto. La leche te sienta como el culo. Bueno, he tomado la leche. Esa noche te duermes por ahí. Sí. Te sienta fatal. Fatal. Y ahora sí sigues... Uy, me voy a tomar un tazón pero es que de leche la sensación, y luego, ¡ay, Dios! ¿Os pasa? ¿Alguien coge lo que es el arcoíris de galleta? No. ¡Pum! Lo mete. No. No. ¡Nadie! No. Ostras, me extraña mucho, la verdad. Ay, a ver. Venga, bueno, señores, que no vamos a cansarles más, que esto es Millennial Life, que somos una familia, que vamos creciendo, ¿eh? Porque esto es muy interesante. Ay, ¿has visto los donuts que han sacado, que los han mandado en el Twitter hoy? ¿Cuál? Como donuts de Navidad. Como con cosas de... A mí eso no... A ti eso no. Lo clásico. Pues a mí sí. Lo clásico. A ver si encuentro unos donos súper chulos. No sé quién los ha mandado, que se los estaba jamando, pero bien. Bueno, señores, que como siempre es un placer, que sois muchísimos, hasta ahora muchísimos, y que esto significa que vamos creciendo. Tampoco crecer por crecer, lo importante es que los que estén... Mira, otro lo disfruten. Que hacía eso con las galletas, Álvaro Esquinas. Ala. Pero con manteiga, ¿no? O sea, con mantequilla entre capa y capa. Que eso pero, era... pero de esa amarilla de sí, Soria, Soria. No, mantequilla, cemento. ¿Tú no tomabas la de... Había una que era... Uf, no sé si la sigue viendo. Esa que Artúa. Tenía como florecitas... ¿Tulipán? No. Ya, unas flores que encima. Que era transparente. Joder, qué miedo. Sí, creo que existe. Que no, no. Sí, un tronco. Era como tres así... sabores. No, dos sabores nada más. De Soria más. Con varias flores arriba. De florecitas rosas arriba. No es lata, sí era como de que se veía de plástico lo sé. De este duro así y se veían por fuera las... Mortal. Las estas y era como dulce. Y la, sí. ¿Te acuerdas? Mantequilla que dulce, las abuelas buena. La tenían... ¡Ah, qué asco! ¡Qué buena! No. Y el bollo de mantequilla. No. Lloro por él. ¿Qué bollo en Madrid de no existe. No existe. No existe. El bollo real de mantequilla no existe. Bueno, señores, que son las 2:30, que ha sido un placer, que hoy lo bonito es que ha habido Millennial Life. Mira, me comentan que no ha salido la mosca allá arriba porque, bueno, hay pequeñas cosas que nuestro querido OBS desconfigura de vez en cuando, espero, nos dirá. Diego Marañón dice si ha habido... ¡Uy! ¿Qué me ha escrito Félix? Ahí va, mi hermano. ¿No te has... Mi hermano, dile que me dé una bamba. No te has podido aguantar de poner el partido ayer y sale llorando. Gonzalo, que sí. Está bien, me dice Diego. Ah, guay. No lo he detenido, la Guardia Civil, ¿no? No, lo peor no era la Guardia Civil. No. Lo peor a Gonzalo era... está a punto de secuestrarle una sombra descalza. Luego atropellarle según cruza y luego poner las esposas... Pablo del Río, que es su cumpleaños, dice que le felicitemos. Pues claro, Pablo, felicidades, grande, Pablo, grande de España. Grande de España, Pablo del Río. Dice así, redondeo la semana, hombre. Grande. Ha sido tu semana, Pablo. Hombre, de verdad. Es que eso es otra cosa. Pablo hizo la quiniela ayer.
y tuvo casi todos los aciertos, menos en un momento dado que falló la última. Se hubiera llevado el premio. Ay. La que gana los 8 se lleva los aciertos. El cuñado, o sea, tu hermano, nuestro querido Félix, despierto viendo Milenio Live, que lo acojonante, perdón con la palabra, es que esto lo puedes ver en tu cama así, no hace falta su nada. Su hija, Maribel nos pregunta si su hija de 15 años puede venir con ella y Fema. Pues sí, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, eso es para problema. Todo. El... Oye, si sois milenarios, no, niños de verdad... de 3, 6 años, 8, 10, pero una niña, una chica de 15 años, perfectamente no... Hombre, yo iba a... Tú eras muy raro, no pongas todo contigo, o sea, sabes, no pongas las cosas que tú hacías porque no... Poneme buena con mi primo, que es buenísima. A ver, ya verás. Buenísima, tú. Mira. ¿Cuál? Porque estamos hay cada en Vitoria. Con tu primo. Sí, estamos en Vitoria con el primo Roberto, año 85, enero, mes de enero, ¿vale? O sea, yo he cumplido 12 años y ya teníamos el grupo de investigación DISO. Entonces, a la revista, a la discoteca, no, no la discoteca 10, no, ese fue otro congreso. En la caja de ahorros de Vitoria... van, bueno, menudo percal. O sea, fue un congreso muy polémico porque los escépticos, pues entonces, intentaron boicotearlo. Ya entonces, en el 85, iban Benítez, Berlitz, Jiménez del Oso, Rivera. Entonces Rivera, Antonio Rivera, para quien no lo sepa, los jóvenes, es un padre de la ufología española. Y tenía muchos libros y nosotros los teníamos, ¿no? Mi primo y yo. Era porque murió. Murió. Y entonces era además muy veterano, ¿no? Nació en 1920. Y estaba ahí contando una historia. Y acaba, y ahí, eso es un salón de actos, me imagino, como de unas 600, 700 personas, y todo el mundo en silencio. Bueno, señor Antonio Rivera, un hombre docto, ¿no?, en lo suyo, premio Cruz de San Jordi, hablando de abducciones, hablando de tal. Y ¿alguien tiene alguna pregunta? Y nadie pregunta. Y mi primo, plom, mi primo, 15 años, yo 12, pa, pa. Yo, Robert, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tienes que contar tu teoría. ¿Pero qué teoría? Pa, pa. Y entonces no me levanto y se levanta mi primo de todo el mundo. A ver, joven, joven, ese joven tan joven. Y mi primo dice, mire usted, señor Rivera, lo que usted ha contado está muy bien, pero mi primo lo cuenta mejor y tiene una teoría más correcta. Cuéntala, primo. Por eso Rivera nunca te pudo ver. No, no, hombre, sí. Y entonces, no, se me queda... voy a poner el libro y tengo el libro de OVNIs en América y España con la firma de Rivera, año 85, que pone a Iker... el joven amigo, por su increíble pregunta, que no sé qué le preguntaría, pero la escena de mi primo haciendo de manager, diciendo, claro, me dejó como, a ver qué cuento yo ahora, y claro, yo no sabía contar nada, y me levanté ahí y tuve que hacer la pregunta ante 500 personas, ni más ni menos que a Rivera, que yo no sé ni lo que le pregunté, pero... ¿Y a qué venía eso? ¿A qué venía eso? Pues a nada, o sea... No lo sé. Yo tampoco... En fin, bueno. Yo creo que aquí vas a contar. No ahora, sé, otra, ¿por qué contaba yo eso de las conferencias? Ah, sí, que no sé, pero que la gente milenaria, de verdad os lo digo, que no, que tener cuidado, porque luego hay gente que sí que lo vive y que merece estar ahí, y que si luego va a pasar una semana y no va a haber entradas, y no quiero estar la otra semana, los 10 días, con gente, no, porque no me habéis avisado. Más no podemos avisar. No, ya hemos avisado. Venga. Quedarán pocas ya. Yo quiero que cuentes otro día otra, pero más de risa de esas de tu primo, de patadón. Ah, sí, con la esta de Bruce Lee. Sí. Mi primo se compró... No. Pero una cosa maravillosa de mi primo es que un día aparece, le gustaba mucho el arte marcial, pero un día, por ejemplo, dice, mira, primo, he comprado unos nunchakus. Y yo, ¿qué? Y me hace ¡pum! Sangrando. ¿Sigues esa? Sí. Oye, qué daño. Pero me gusta más la otra. Pero, las placas. ¡Pum! O sea, un golpe seco. Y yo, joder, y mi primo, tú tranquilo, tranquilo. Era para ver si. Y probando con los muchachos no te has dado nunca. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero escucha, mi primo era mucho de comprar por catálogo. La revista Doyo. Seguro que eso no existía. A ver cuánta gente. ¿Conoce la revista Doyo? No, se ha comprado lo que se compró tu primo. Pasa de bueno, pues en la revista Doyo, en esa especie de submundo, que voy a decirle a Alfon que hagamos un retro de las compras por catálogo. Ahí se mezclaba de todo, espionaje, pornografía, ¿os acordáis? Era un mundo, no sé, oiga mejor y al lado espía a su vecina. El de espía a su vecina es un clásico. Que luego no valía para nada. Yo no lo sé porque no lo compré. Sí, ya, claro. No lo compré. Pero había uno que era como X-Ray, ¿os acordáis? Y era como espía. Pero bueno, esto sería ilegal hoy en día, me imagino. Bueno, pues en esos terribles anuncios de revista Doyo, tío, que yo no sé qué era, pero era de karate o lo que sea. Mi primo estaba muy metido con Bruce Lee. 15 años, tal. Yo 12, claro, era un banco de pruebas bueno. Y me dice, primo,
Mira lo que he comprado, tío. O sea, es que era brutal. Yo no sabía si era las zapatillas de Bruce Lee, las auténticas, o las de Bruce Lee. Las auténticas, seguro. No, pero Bruce Lee era el imitador de Bruce Lee. O sea, Bruce Lee y Bruce Lee. Sí. Y Bruce Lee... ¿Qué existe esa revista que la compró ¿Doyo, una todavía? Vez? Sí. Vincent Melka dice que sí, que la compró. Y siempre con la cara de Bruce Lee en la portada. Entonces, Bruce Lee, el eterno imitador, ¿no? Qué calor. Porque Bruce Lee, yo creo que era español, pero se hacía el chino. Ve a lo suyo. Venga, ve al meollo pero, de la escúchame, cuestión, sí. en los videoclubs de la época, sí, hacían así. Bruce Lee tenía la famosa cinta La serpiente, el caracol y los 10 hermanos Lin. ¿Vale? Y entonces, mira, primo, me he comprado las zapatillas de Bruce Lee, que Bruce Lee, a ver lo que anunciaba. Era una zapatilla de gimnasia. ¿Os acordáis cómo se llama? La mandorca esta, una zapatilla que tiene como una U. ¿Sabes cuál? No es como una U, es la gomilla. Es la que gomilla, tiene delante, pero sí. Forma de U. Eran de la gaviota, si no recuerdo mal, ¿sí? esas zapatillas. O que la las de gimnasia. O la tórtola. La gaviota. Vale, entonces era una zapatilla con el U, con la U, ¿vale? Pero... Que no es la U, que es la goma. Vale, pero hace así y hace clon, clon, y suena y digo, ¿cómo? ¡Pam, pam! Como el que hace los platillos. Y digo, ¿qué? Y dice, joder, la zapatilla definitiva. Plancha de acero en el pie. Plancha de acero en el pie. Y tú ves a mi primo, vestido como con el kimono, ¡kia! Mamá, y mi kimono de entrenamiento, ¡kia! Aquí está, ¡kia! Pues sale mi primo... En la calle Carlos VII. Y yo le veo andar. Vamos a bajar abajo, vamos a bajar abajo. ¿A no, dónde? Vamos, al, es que al, al hall. Al hall del... No, a la entrada del portal, al portal. A ver cómo probamos esto. Y yo le digo que va clac, 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 clac. Y digo, joder, qué impresión, ¿no? Pa, 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 pa. Y de repente hace... ¡Ya, kia! Y mete el cacharrazo y da el transformador de la luz, tío. Y empieza aquello a tirar relámpagos, pero claro, como la hace la zapatilla. O sea, entonces... Él como huyendo porque la zapatilla como con relámpago del transformador. ¡Hostia! Tal, no sé qué. Y ¡pum! El edificio en negro. ¡Pum, pum, pum! Varios edificios de la calle en negro. Y si ves la cara de mi primo con la zapatilla de metal, con el kimono o con el cacharro de arriba, porque además la conmoción es terrible, era kimono arriba pero vaquero. A ver si me entiendes. Era vaquero, el Lois... El vaquero Lois, las dos zapatillas con plancha de acero y la cara de mi primo decir, me acabo de apagar el barrio entero, o sea, y dijo, y entonces dijimos, pero qué precisión, eran, y luego creo que le mangaron las zapatillas, alma, de verdad. Creo que le mangaron las zapatillas, el segundo día, que fue a no sé dónde, le mangaron, creo, pero ¿quién se le ocurre una zapatilla de gimnasia pensando, para hombre? Con plancha de acero. Eso lo pones de moda y de repente los hipsters van con... Bueno, venga. ¿Alguien compró las zapatillas de acero? Pues, yo creo que no. ¿Alguien? Esto no ha sido un sueño, esto lo he vivido yo y mi primo lo puede decir. ¿Alguien compró la zapatilla con finísima película de acero? Claro, la publicidad era un tío que le pegaba asiento a la cara y revienta a tu enemigo. ¡Kia! ¿Sabes? Entonces, claro, era... Mi primo lo quería tener. Tú imagínate, en aquella época, mucha pandilla callejera, mucho tal. Y tú imagínate que te viene el otro y con una bajuela. Claro, lo más normal. Te viene con una bajuela y tú le enseñas. O sea, por ejemplo, vas elegantemente vestido, va a salir, era pero lo con más la zapatilla. Normal, vamos. Con la zapatilla con plancha. Y además le quedaban apretadas. O sea, él intentaba el dedo, pero el dedo quedaba encorvado. Salido, el calcetín, no, sin calcetín, es sin calcetín. Sin calcetín. Sin calcetín en Vitoria, sí, bien. Frío. Era la zapatilla guay. Y se quedaba así. ¿Sabes? Cuando sale el dedo, que no... Es mi número, pero sabes que no es. No, no, si me está bien. Y el señor en el Corte Inglés, me está bien, pero llorando. Bueno, pues así las tenía y es una historia... Ay, real. Por favor, de verdad. Ya no voy a contar muchas más, que luego en Vitoria me van a dar de palos. Eso podría haber pasado en cualquier sitio. No, pero fue en Vitoria. Carlos VII, ¡pum! Y el reventón. Sí. Venga. Mira, uno que las tiene. ¿Qué? ¡No! ¡Viva Brukul y yo las tengo aún! ¿Qué? ¡Foto! ¡Foto! ¡No! ¡Ahí, ahí! Por favor, mándanos la foto de las Kia. Y Bruce Lee, tú lo sabes, amigo, era Bruce Lee. Ahí está, por ahí favor, está. Quiero esa foto. A ver, ¿dónde bueno, está? Buscadme, por favor, quizás exista. Claro, internet tiene que existir. Brukul. O sea,
Sí, ternera y brócoli. Bueno, señores, que son horas intempestivas, que muchas gracias, que esto es Milenio Live, que vamos a hacer monólogos ya aquí de humor, ¿o qué? ¿No? Esto tiene que ser porque sí, no se puede forzar, pero esto es así. Nos vemos el domingo a las 9:30 en Cuarto Milenio. Es un programa muy difícil, ¿eh? Me dijeron, es un poco como, ¿sabes lo que pasa en España? Dice, ¿a qué no hay de hacer un programa solo de ciencia y tal? Agárrame el cubata, ¿no? Pues eso. ¿Que no? Sujétame el cubata. ¿Cómo pues este? Eso me ha pasado. Así que nada, a las 9:30. Lo que pasa es que te ha pasado con Basile, que es jorobado. Pues claro, lo malo. Basile me dice, ¿qué esto? Agárrame el cubata. Agárrame el cubata y déjame las zapatillas de plancha. No, no. Y agárrame las zapatillas de plancha, que voy para allá. No, es una experiencia muy bonita, de verdad, ¿eh? Y es una pasada. Vamos a aprender mucho, ¿verdad? Bueno, la gente decía, los técnicos de Telecinco y todo, que nunca habían visto el plató de Gran Hermano, de Supervivientes. Sí. Es el gran plató de los realities de Telecinco, que nunca lo habían visto así, de cómo quedó. Y es que era impresionante, ¿eh? Te sentías un Oye, poco grandes, ahí como... Oye, grandes profesionales, ¿eh? Sí, tanto el equipo de Cuarto Milenio como el equipo de Mediaset, que muchos estaban no como muy ilusionados. Ese platocito, ¿eh? El plató es grande, es diferente, ¿eh? No es Cuarto Milenio, ¿vale? Es de otra cosa. Pero... que hoy en día en el plató de esos realities, ¿no? Con todo el respeto, pero se haga un programa y encima sobre la odisea humana y de ciencia y se emite en prime time, no sé, son cosas que sabéis lo que os digo, pero sois vosotros también los que nos mantenéis ahí, que igual en mucho tiempo, cuando nada de esto exista, nos acordaremos de lo que significaban, porque desde luego era ir absolutamente contracorriente. Pero bueno, estamos muy contentos y yo creo que la energía que tenemos, la energía que muchas veces nos dicen, oye, ¿dónde sacáis aquí? Pues es muy sencillo. La energía se saca del afecto que sentimos de todos vosotros. Primero, porque amamos lo que hacemos. Segundo, la energía que nos deis vosotros. Y como decía el doctor Camacho, es muy importante rodearte de energía, nos conozcamos o no, o sea virtual o la sintamos, porque parece que eso es bueno. Que los positivos como que los telómeros los hacen crecer, ¿no? Pues tú y yo estamos ahí como Matusalén, los dos dándonos ahí energía. No, al revés, energía. Al ¿no? revés. No, crecer es ser más joven, es tener más claro, vida. Claro, por eso. Ah, bueno, claro, como Matusalén. Anda, claro, que tú claro, también, claro, claro. De verdad. Bueno, que ha sido un placer. ¡Kia! Señores, señoras, Milenio Live, un experimento único. Y tan único.